22. ¿Qué pasa? ¿Estamos en directo ya? He perdido una oportunidad maravillosa de abrir directo con Fons leyendo una noticia en diagonal. Sí. Que me he quedado desolado. Oye, estoy como súper oscuro. Está oscuro, sí. Te he visto más oscuro, pero es que brillas con luz propia. Joder, pues muchísimas gracias, Javier, la verdad. Nada, es cierto, cuando has entrado he visto, digo, hostia, soy un poco más oscuro. Pero no lo entiendo porque estoy tan oscuro. O sea, tengo la misma cantidad de luz que está oscurísimo, No se puede decir eso en internet. No da mucha broma. No. Te quita Red Bull el programa de jóvenes pilotos. El meme de Lobato, tío. Épico. El meme de Lobato, ya. No sé. No sé, ¿el foco? ¿Tal vez? No, porque lo tengo apuntándome a la puta cara como un campeón. Y yo no tengo foco. Yo no tengo foco. Esto es espectacular, Bueno, de ese, de bien, no pasa nada. O sea. Ah, da igual. Aguanto, estoy vivo. Te voy a hacer un host. ¡Oh! Te voy a hacer un host, hombre, te lo has ganado. Me acaba de tocar la patata eso, Con mi canal offline. Hombre, es que online no se puede hacer, ¿sabes? Si estás en directo no puedes hacer un host. Sí puedes. Estando tú en directo no puedes hacer un host. ¿Que sí puedes hacer un host? Estando tú en directo. Sí puedes hacer un host. Pero eso no tiene sentido. ¿Qué pantalla sale entonces cuando entras? No lo sé, porque yo no lo veo cuando lo he hecho. Pero eso puedo hacer, yo lo he hecho. O sea, tú puedes hacer el host cuando terminas el directo. No. ¿Durante? En la raid es solo cuando terminas el directo. ¿Quién está tonto a hacer un host mientras está en directo? Nadie. Bueno, yo no te he faltado el respeto. No. Tú no lo haces, me has dicho, ¿no? Yo lo he hecho alguna vez. Claro, a ver, es que si nos ponemos así, nada. Algún sentido tendrá. Si la plataforma lo permite, algún sentido tendrá. Sí, no, totalmente. Visionario tú, Los demás no lo hemos visto venir. Yo creo que es una manera. O sea, yo te puedo hostear a ti y luego decirte, venga, un host y vuelven conmigo. Hostia, cuidado, Supongo. Pero claro, es más fácil, en lugar de hostear, ponerte una ventanita y ya está. Ya. Estratagemas de Juan Alfonso, Ay, estratagemas. Amigo, ¿qué tal tu vida esta semana? Pues muy bien. Mucho calor, pero sobreviviendo. No, vamos, allí estarás igual, en realidad, ¿no? O peor. Bueno, peor no creo. Igual. ¿No? Bien no estamos. Centro, hombre, meseta tiene pinta de... La meseta es un universo, no te lo creo. Escucha, el sábado pica 43 grados, aquí dice. Pues el sábado... Pues el sábado a las 3 te pido un bólido, ¿no? Es lo que el sábado a las 3 te pido un bólido. Hijo puta, que sepáis que hoy el bólido no sea a las 3 porque Javi ha dicho, qué calor... Es tal. Que le he dicho, entre las 2 y las 5 mi setup está completamente cerrado. O sea... Pero ponte un... ¿No te compraste un aire acondicionado? Sí, tengo un aire, lo tengo ahí. Pero tampoco soy masoca. O sea, no voy a subirme a las 3 de la tarde. ¿Pero para qué lo quieres entonces? No, pues porque lo uso el resto de horas del día. Que hace mucho... Tú no te imaginas el calor que hace aquí, tío. No te lo imaginas. Que se me lo imagino, que vivo en España también como tu amigo. No, en España no, estoy en una puta guardilla. Ah, pero eso está mejor. No, estás alto en la montaña. En invierno es maravilloso, poca broma. Pero en calor, o sea, en verano esto es horrible, tío. O sea, esto es inhabitable. Hasta que, bueno, he hecho aquí la de Dios para que esto sea habitable en verano. Que si vos quitaras la ventana, porque son ventanas abatibles encima. Son unas ventanas que parece que las ha hecho un marciano. Pero las puedes batir en duelo entonces las ventanas. Exacto. Vale. Sí, son dos, o sea, las abro y se baten ahí, espectacular, claro. Además se ponen a jugar al Mass Effect entre ellas. Hostia, qué buen juego. Hablando de buenos juegos, hoy, si me notáis algo menos dinámico de lo habitual, ¿qué puede pasar? Es una posibilidad. Tu dinamismo es incombustible. El debate está en la calle, Javier. Se dice, se rumorea que eres más dinámico que yo. Se rumorea. El debate está en la calle. Se rumorea. Sí, vengo de 3 horas de directo, ¿vale? Antes de esto. Así que, bueno, igual. Se le perdona. Claro. Venimos de acabarnos ese, el gato juego. El gato juego. O sea, no tengo ni idea de qué va, la verdad. He visto un par de... Stray. Mejor, juégalo así, sin ver mucho de qué va. ¿Pero cómo? ¿Está disponible en...? En el PlayStation... Es que parece que me ha pagado PlayStation. Encima llevo la camiseta de PlayStation, ¿sabes? Eso digo yo, esto es marcas. Marcas, ¿qué es esto? PlayStation no me ha dado ni un duro. También te digo que conforme estoy jugando, algún palito les cae, ¿eh? Tampoco te das que es todo bueno. Pero no, está en el Play Plus Extra. Por si alguien lo quiere, pues ahí está. En PS4 se puede jugar, ¿no? ¿En tuyo? Sí. PS4, vale. PS5, PC. PS Plus, no sé, yo me lo voy a comprar, vaya. O sea, lo he jugado por el PlayStation Plus Extra. Me he pillado un mes. Veremos cuántos meses son al final. hasta que me olvide de desactivarlo. Pero yo me lo voy a comprar físico, este juego, vaya. O sea, voy a hacerme una edición coleccionista, la que sea, y me la pillo. Porque me ha gustado muchísimo. Bueno, pues ya me lo recomendarás 47 veces. Sí, por ahí, aproximadamente. y ya estaría. Muchísimos temas de los que hablar hoy, ¿eh? Muchísimos, o sea, la escaleta es de las que marcan época, como he puesto en Twitter. Voy a abrir tu chat porque, como estoy con el Google Chrome abierto y no quiero abrir el Opera porque jode todo. Hostia, cuidado, marcas no me gusta ir. Somos de los pocos youtubers, yo creo. Bueno, no,
No digo nada. Pero a mí no me ha ofrecido para patrocinios. A mí entonces, tampoco. Pues ya está. O sea, si no nos ofrece a nosotros. Ya. Pues se sí. Lo ha ofrecido mucha gente. Hay mucha peña que ha hecho colaboración con Opera. Ya, pero ¿para qué? Pregunto. No, no. ¿Marcas? No, no. Marcas, espabilen. Marcas espabilen, ¿no? Hasta marcas luego. Espabilen. Marcas hagan algo, ¿no? Vale, os tengo por aquí en el chat. Ya os tengo aquí, preparados, en el móvil. Que, ¿cómo lleva la escaleta? Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. O sea, la escaleta... Vamos, se me acabó el papel. Tenemos que abrir el debate de por qué a nadie le gusta Francia. El GP. No, no hace falta abrir. Y Francia en general. No sé. No, pero es curioso. Yo no iba a preparar un vídeo para Fórmula Force diciendo por qué a nadie le gusta Francia. Hostia, eso igual cuidado, lo hago, ¿eh? Igual lo hago, ¿eh? Cuidado, cuidado con los comentarios de eso, ¿eh? No voy a tener ningún hater. O sea, va a ser mi comentario, mi vídeo más amado. Sí, ¿no? O sea, todo el mundo diciendo, jo, qué razón tienes. No, a ver, evidentemente, por tu gente padreada. No lo digo. No lo digo por tu gente, evidentemente. O sea, lo digo. Que va a venir un francés a verme. No, pero hay gente muy tonta, ¿eh? Pareces nuevo en este mundo. Hay gente muy tonta. Hay gente muy tonta. ¿Tú has entrado en Twitter? Me estoy viendo tu directo, tampoco estoy tan loco. Está lleno de esos. ¿Qué? ¿Eh? No, que me estaba viendo en el directo y no estoy tan mal. O sea, estoy oscurito. No, te he dicho que brillas con luz propia, te lo he dicho ya. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Nunca te lo han dicho? No, muy pocas veces, la verdad. ¿Sabes lo que me dijo una vez una señora en una excursión en Barcelona cuando tenía 14 años? ¿Brillas con luz propia? No, que me parecía Russell Crowe. ¿Con 14 años? ¿Con 14 años? ¿Con 14 años tú? Sí. Para que os hagáis una idea, Russell Crowe en esa época estaba tremendo. O sea, no, no es como ahora. Bueno, o sea, Russell Crowe en esa época estaba tirando la caña a una velocidad. El canon, era una señora mayor. Era el canon de belleza de hombre. Bueno. Claro, claro, era la monitora de una excursión. Una señora mayor, pero no tan mayor. Bueno, sí, una señora que tendría 40 y algún años. Ah, bueno. Pero yo en esa época, para que te hagas una idea, estaba más gordo todavía que ahora, pero bastante más gordo. O sea, tú imagínate una versión mía más gorda aún. Entonces. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Me parecía como mucho al Russell Crowe de ahora. Claro, con 14 años más, ¿no? O sea, con los que han pasado, sí, sí. Era acojonante. Era acojonante. Imagino que cuando redobla de datos. Sí, sí, por eso digo que no hay nadie que me. O sea, seguro que yo con 14 años no había nadie que me pareciera menos que a Russell Crowe. Pero no sé, me hizo ilusión, me subió la ¿Quería ver una foto tuya con 14 años? No te gustaría. No. Nos podíamos reír un poco. O sea, en sí. ¿Cómo era? En 20, hablamos en su día de eso. Por suerte cerró. Por suerte cerró. Por suerte ahí estarían seguro, ¿no? Ahí estaban las fotos. Qué fotos, qué fotos, qué fotos. Hombre. Qué fotos. Mi foto de perfil. Y esto no es broma, era yo, lo he comentado varias veces, pero era yo con una camiseta del Atleti, de Ufalusi, y una americana blanca por encima. Sí, que me suena haberlo hablado contigo eso. Todo un galán, todo un galán. Me suena haberlo hablado contigo, sí, sí, sí. Iba acojonante. Y nada, muy bonito Barcelona, ¿eh? Cuando fui, en esa excursión. Ah. Bonito Barcelona. Coño, tenemos gente aquí de Barcelona. Es que digo, ¿de qué está hablando ahora? Vale, digo, está hablando de Barcelona. ¿Has estado en Barcelona? Yo estoy en Barcelona, claro. Muy bonito Barcelona. Muy bonito Barcelona. Muy bonito. Javi, sácate la escaleta, anda, porque no. La escaleta está aquí, esperando a ser mostrada. Hostia. No, hostia, mira, yo te digo una cosa. Tú dime una cosa. Al margen de trofeo. Trofeo. Especialmente bonito del Gran Premio de Francia. Me gustan. No, y no de forma irónica. No, es que escúchame, yo es que no paro de ver gente diciendo, no, pues yo esto no, ni lo quiero ganar. Y yo, ¿cómo que no? Hola. ¿En qué universo no quieres un trofeo? ¿Lo tienes para pincharlo? Sabes que no. Ah, me la lío. Sabes que no, pero bueno, lo puedo poner, ¿eh? Búscalo. Es que, o sea, ahora en serio, mira, me gusta ese tema para empezar. El Gran Premio de Francia, probablemente lo mejor que tiene es el trofeo. Hostia, la polla, no sé, tío. No sé si esto habla muy bien de ello, pero el trofeo mola bastante, tío. Vale, es que será de una marca, no sé exactamente de qué es. ¿Quién no quiere tener eso pero en su casa? El oso Loupoli es increíble, tío. El oso Loupoli es increíble. Oye, la foto es un cuadrado. O sea, ¿lo tienes? La tengo. Estoy mirando. O sea, no, la foto es un cuadrado. ¿Cómo la pongo? ¿O la pongo aquí en mitad de la pantalla? Joder, pues, un poquito en medio ya está. Hombre, vale. No digo, joder, yo qué sé. A lo mejor. Yo qué sé, a ver, espera. Trophy France. No, sí, GP. Lo digo. Dame un segundo. Mira, te tapo a ti si quieres. Pero no, Berlique. Pero que no, o sea, que es demasiado estrecho, es un cuadrado, tío. Pero da igual, aunque se quede el hueco en negro. Mira. Espera. Pero qué cutre, la madre que te parió. Déjame terminar esto. Es cutrísimo. Pero este es del año pasado, no es el de este año. No sé cuál es el de este año. Yo solo he buscado el gorila, me da igual de qué año sea.
Es muy cutre, cabrón. Mira, 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 ya está. Bolidos y lo que surja con el trofeo de Francia. Hostia, no hay nada mejor. ¿Tú qué opinas, gorila? Eres muy tonto. Vale, ¿quieres que lo ponga en la otra? Yo la pongo, bro, que... No, ya da igual, sí, ya. Pero es que estoy buscando el de este año. Es que he visto antes las fotos. Ah, pues si hay una nueva, pásamela, porque yo no la he visto. Voy. Bueno, esto lo puedo quitar ya. Solo me salen del 2018, tío. ¿Quieres que lo ponga en el bolido de pin? Mira, ¡eh, mira. este es! ¿Cómo te lo paso? Yo que sé. Si lo retuiteo y lo pones, se toma por culo. Tú verás. Venga, lo retuiteo. De fondo el circuito de Albert Park. Es más, voy a hacer una cosa. Voy a poner un tweet, ¿vale? No, pero ándamelo. No, que pongo un tweet y lo pone desde mi Twitter. Ah, mira. Perfecto. Vale. Qué maravilla de trofeo, tío. Aquí no le puede gustar eso. O sea, me gusta mucho más este trofeo por una sencilla razón. Y cuando lo pinches lo comentamos. ¡Hostia! ¡Que lo han cambiado! Claro. Ah, pues mira, así perfecto porque los podemos hasta comparar. ¿Qué te parece? Bueno, vale. Mira, mira, espérate. Ya verás. Pues bueno, yo eso no lo había visto, ¿eh? Yo esto claro, no lo había visto. Es que ha mejorado mucho. Espérate, voy a ponerlo uno al lado del otro. Ha mejorado muchísimo. Nada, sin prisa, Javier, tenemos una hora y media. Por favor, siempre no hay ningún tipo de prisa. El resto de contenido. Si algún contenido se tiene que caer de los que tenemos preparados por esto, pues mira, pues ya está, chicos. Pues se cae, ya está. Pues ya está, pues es lo que hay. Pues lo que hay. Míralos, qué bonitos son. Pero no conoces el concepto transparencia y que puedes meter las imágenes por detrás. ¿Cómo por detrás? ¿Pero por qué las metes en? Pero que no, ahora se metió bien, ahora se metió bien. Coño, es que tú estás todo el rato criticando, tío. O sea, o lo haces como lo haces tú o está mal. Coño, dejen trabajar a FT14. Muchas gracias, Adri, por la suscripción con Prime. Deje trabajar a FT14, coño. ¿Qué tío has pesado? Que le veo que está haciendo la imagen todo grande, ¿sabes? Fuera del cuadro. No, ¿por qué? Porque claro, cuando la pones sale grande. O sea, sale a tamaño natural. Bueno, que el nuevo diseño gana mucho porque no tiene la bandera francesa. Entonces, bueno, todavía mejor. Debo decir que en este caso hasta me da igual. O sea, nada, es muy bonito, ¿eh? ¿Qué? O sea, que a mí me gusta. Yo este trofeo lo digo en serio. De los trofeos corporativos, porque no sé exactamente qué marca será esta. ¿Saldrá ahí? O si simplemente un símbolo y ya está. No, no lo pone. Que es lo que me sorprende. No, pues estará detrás. Si es de marca, tiene que aparecer la marca. Si no es de marca, me gusta. Si es de marca, es el de los más bonitos que hay de marca. Es que ¿quién no quiere tener eso? ¿Quién no quiere tener eso en su casa, tío? El nuevo es el blanco, gente. O sea, el de 2018 es el del mono francés. El de 2022, el mono blanco. Le han quitado el neumático, eso sí, ¿no? Claro. Si te fijas, está esperando el neumático nuevo, que se lo pongan. Está esperando, le falta. Lánzamelo, ¿no? O sea, ¿te imaginas que la estatua del segundo es el otro gorila lanzando el neumático? Sería increíble. Yo lo haría, esa performance. Yo lo haría, y además los pondría en el podio antes de que aparezcan los pilotos, los tres gorilas, lanzando sus neumáticos. Franceses, hagan algo bien, por favor. Sí, por favor, no es tan difícil. Sí. No es tan difícil. Hagan eso. ¿Pone 2021? No pone nada, no inventáis. ¿Cómo? Vale, no estoy hablando solo. No, 2022, el que has puesto duro. ¿O me has estafado? ¿He hecho spam de que estamos en directo en tu canal hoy? Sí, en Twitter. ¿Y he puesto tu canal o el mío? Pues has puesto el tuyo, como costumbre, como buena costumbre es. No sé, no lo he revisado, pero seguramente has puesto el tuyo porque así funciona. Es que eres un genio, ¿eh? No, después las transparencias y las pollas, no, y es que se equivoca él en lo más básico de todo, es espectacular esto, ¿eh? ¡No, las transparencias! No sé qué. Manual del streamer, amigos. Engañar a tu compañero de podcast. Siempre lo primero. Joder, tío, la costumbre. Tú no sabes la cantidad que... Además, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú para escribir la URL del directo tú pones, escribe manualmente twitch.tv, Javi? No, yo la copio y pego. Pero tío, qué perro. Pero si tienes un usuario de 6 letras. ¿Y qué pasa? ¿Tú acaso cuando entras en Google vas a buscar YouTube? ¿Entras a YouTube y pones YouTube manualmente? No, porque yo no lo directo, pero si no lo ponía. O sea, me estás diciendo que si por ti fuese, trabajarías más. Pero no es trabajar más, pero en el... O sea, tardo más en abrir la pestaña, claro, porque tú, no. Claro, es que tú miras el chat por Twitch. Control C, control V, rápido. Tú no lo miras por OBS el chat. Yo lo miro por OBS el chat, sí. Entonces, ¿para qué abres Twitch? Es que yo no abro Twitch cuando voy directo. No lo abro, pero abro Twitch para ver que va bien al principio y después lo cierro. O sea, para ver que está todo correcto. Entiendo. Y ya cuando está bien lo cierro.
Pues muy bien, pues nada, que me gustan los trofeos de Francia. ¿Qué queréis que os diga? Llámenme rebelde si quieren. Está bien. Sí. Me gusta, me gusta. No, no, a mí, yo lo digo sin ningún tipo de coña, ¿eh? No, no. Pero, no, yo esto no lo quiero en mi casa. ¿Cómo que no? Yo quiero 5, esto es en mi casa. Tráeme 7. Sí, sí, sí. Yo quiero uno. O sea, ver, si me tengo que tener un recuerdo de. O sea, Francia ahora mismo, cosas que ha hecho bien Francia. Enumeremos. El R26. Lo que mejor le salió. Joder, ya ves. Disneyland París. Está muy bien. Tiene su aquel. El gato juego, que es de franceses. El gato juego de franceses, bueno. Hostia. Strayer de franceses y es de lo mejor que han hecho. Y cuarto. No. Deja de contar, yo creo, ¿eh? ¿No? Tampoco era para tanto. No, tampoco era para tanto, ¿eh? Yo creo que. Estoy pensando con la idea, tampoco era para tanto. Cuarto, el segundo puesto del gorila, ¿no? ¿O otra cosa? Otra vez, gorila, pues otra sí, vez gorila. Gorila. Es que si el segundo fuese el gorila lanzando el neumático, sería el cuarto, te lo puedo asegurar, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Es que tiene que lanzarlo, sería increíble, tío. Es acojonante, ojalá. ¿Tú te imaginas eso? Espectacular. Buah, ojalá, ojalá. El croissant no está mal, el croissant, pero tampoco quiero decir. Prefiero un pan de pueblo de. Un pan de un pueblo random de Ávila está mejor que un croissant. Cualquier pueblo random de Ávila, ¿eh? Te pones a mirar pueblo random de Ávila, cualquiera de ahí. Además, tiene que ser de Ávila, ¿no? No puede ser de otro sitio. Hay mucho pan muy bueno, pero en Ávila hay muy buen pan, ¿eh? Yo no soy tampoco muy de croissant, ¿eh? O sea. Pero si eres muy de pan. Yo soy muy de pan. Pero si no, no, de pan sí, de pan sí. El croissant me gusta también, ¿eh? No te digo que no. Yo creo que nunca voy a adelgazar porque el pan me flipa. Es la típica cosa que digo, ay, quitarme el pan. El Juan Alfonso de hace 14 años comía mucho pan, croissant. Bueno, comía mucha mierda. No, yo adelgacé mágicamente, ¿eh? O sea, en su momento, que ahora estoy mucha gente gordo, pero adelgaza cuando pasa de la fase esa de adolescente gordete. Si pasas, sí, pasas al exacto, el estirón. O sea, pasé de adolescente, preadolescente gordo a adolescente fornido. Esa época de bolita, sí, sí, la pasa todo el mundo, ¿eh? Uf, la mía fue dura, ¿eh? Tenía tetas. Hostia, tío, espectacular, ¿eh? En lo que surge hasta hoy, ¡buah! la temática de la escaleta es Juan Alfonso, 14 años, gordete. ¿Qué pasa? ¿Tú pasaste tu época de gordo con 14 años también? Pero no, creo que fue antes. Ah. Pero no me acuerdo la edad exacta, pero me suena que fue un poco antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo. Fue antes. ¿Y qué tal lo llevaste? Tú estás muy delgado sinceramente, ahora. Sinceramente. A ver, no me estás viendo. O sea, nunca te he visto en persona. No, lo que sí que es cierto es que estoy mucho más delgado que hace 3 años. Ojo, ¿eh? Javi FT9, ¿cómo estaba? Me lo dice todo el mundo, además. Pero vamos. Javi FT9, ¿cómo estaba? Javi FT9, en esa época, Javi FT9 estaba gordete, un poquito. Estaba gordete un poquito. Javi FT9 le daba los croissants, ¿no? Sí, sí, le daba los croissants. Sí, sí. Además, literal, ¿eh? Porque estamos hablando de 2012. O sea, 2012. Le daba los croissants a un nivel espectacular. Cuando yo te seguía y decía, este puto con volante. Qué cabrón. Hostia. Y después, cuando te seguí yo en el 15, diciendo, ¿y este puto con el iPad? con el iPad, ¿sabes? Menudo elemento tenía tan extraño, ¿sabes? Tenía un iPad. No, me refería a los vídeos, coño. A los vídeos que hacías con el iPad. Es espectacular, hombre. La, y este vídeo de mierda que se marca el favorito. Oye, pues estaba muy gracioso. Pues sí. Era un sello bastante personal. He ido peor. Sinceramente, he ido bastante peor, la verdad. ¿Cómo? Ahora es cuestión de. He ido bastante peor. Ah, hombre, no. No, lo has cambiado, sencillamente. Terrible, terrible. O sea, evidentemente, no es tu rol el que tenías antes que el que tienes ahora. ¿No? ¿Te has pasado más a documentación, información? Ahora tengo. Documentación e información creo que son los dos ejes que definen mi canal. Si tuviera que definir Fórmula Force con dos palabras. Y creo que cualquiera del chat está de acuerdo. Me has entendido. Documentación e información. Las dos cosas. Me has entendido perfectamente. Vale, es verdad, no eres Víctor Abad, pero bueno. Opinión, análisis, etcétera, ¿no? mucha documentación. A lo mejor no. Y documentación e información, Javier. Y, documentación y información. Está catalogado ya de por vida. Y seriedad, vaya. Seriedad, rigurosidad. No, pero eso yo no lo he dicho porque no. Evidentemente es documentación e información barra cómico. Hostia. Y bueno, conté lo del proyecto que tengo ahora. No, sí, me lo contaste. Documentación e información en la descripción del canal. Lo voy a poner, sí, voy a poner. Documentación e información de la temporada de Fórmula 1. Está catalogado ya, sí, sí, sí. No, sí. Sí me lo contaste, me lo contaste. Va a estar chulo, ¿eh? ¿Qué opinas, sin hacer spoiler de lo que es? ¿Tú qué opinas de la idea? Me parece que puede, o sea, que es una cosa que puede estar muy entretenida. Lo que pasa es que no lo he visto. Quizás quiero ver el resultado. Ya. Porque todavía, o sea, me diste la idea más básica, pero. Quiero ver cómo lo trasladáis a vídeo. ¿Sabes? Estamos buscando sitio para grabar.
A ver si podemos. Claro, porque es que lo vais a hacer en plan tocho. Entonces. Sí, 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 me molaría hacerlo tocho. O sea, en el peor de los casos será por videollamada, pero es que se molaría mucho pillar un sitio y a ver qué pilla. Sí, la verdad es que estaría bien. Pero bueno, ¿tenéis fecha? No, no. Esto parece, esta semana deberíamos quedar. Esto parece la resistencia cuando llaman a gente que va a sacar algo, ¿no? Es como. Sí, sí, sí. ¿Tiene fecha? Ah, pues, una película, ah, pues, ¿no? Sí. Mi película más personal. Sí. No, pero fuera coña. ¿Tiene fecha o no tiene fecha? Parón. Ah, es verdad, me lo dijiste, cierto, cierto, en agosto. Durante sí, el parón. Sí, 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 es verdad, verdad. Sí. Es verdad. Pero tenemos que grabarla antes, claro. Y claro, claro, claro. Vacaciones el día 26. Grabarlo y editarlo, supongo. O ya no sabes. ¿No me lo quieres editar tú? ¿No me lo quieres editar tú? Hombre, por un módico precio. Hostia, se puede negociar todo, ¿eh? No, en realidad. ¿Sabes lo que estoy buscando? Y esto no es broma. Estás buscando editor de vídeo, gente. Editor, o sea, lo clásico es un editor de vídeo para el canal secundario. No, no lo estoy buscando ahora en serio porque ojalá ganara lo suficiente para poder pagarlo bien. Pero sí que he visto que hay peña que hace vídeos para TikTok a muy buen precio. Ojo, Y TikTok al final es donde se te viralizan las mierdas, tío. Sí, no, TikTok es una. TikTok no tiene ningún sentido, ¿eh? ¿Estás todo el día en TikTok? Yo todo el día, ¿no? TikTok, todo el día. Todo el día en TikTok. No, yo en TikTok. También sí. Es verdad que solo te sigo a ti y a Photoracer, creo, TikTok. No, yo te sigo. Claro, yo te sigo a ti, a Photoracer. ¿Y quién más sigo? Aitana. No, hay un cuarto. Hay un cuarto que no me acuerdo quién es, tío. Hay un cuarto que no. No, hostia, no, no hace falta que sigas a nadie más, No, o sea, tiene, ya está, ya está. Sigo al tridente de la muerte. No, creo que sigo un cuarto. Hay un cuarto y no me acuerdo quién es. Y me estoy sintiendo muy mal, Hay un cuarto. Hostia, nada, pero es una estafa eso. O sea, si no solo salen TikToks de todo el mundo. Ya, o sea, tú entras en TikTok y no solo. O sea, me salen los tuyos, los de Photoracer. Los de Photoracer son crema, Además, el algoritmo de TikTok es una fantasía, tío, porque no, no tiene sentido, no tiene ningún sentido ese algoritmo. O sea, me lleva saliendo como una semana, todos los días, un par de veces, un señor. No lo intentes entender. Grabándose desde su casa, no, pero espera. Sí, sí, sí. Un señor que en todas las publicaciones que me han salido tiene cero comentarios y como mucho uno o dos likes. Y no le sigo, evidentemente. No, pero el mismo señor me ha salido como siete veces. En siete días distintos. Pero es que ese algoritmo, yo creo que. No tira. Pero es que no es que te recomiende lo que más visitas. Claro, ¿sabes? Claro, claro. O sea. A ver, está bien, ¿no? Supongo que le da visibilidad a cualquiera, ¿no? Sí, pero al mismo. O sea, le está dando muchas oportunidades a ese tío. Yo las aprovecharía, ¿sabes? Además, es que sus vídeos son una mierda, el pobre. O sea, quiere decir, sale y canta. Es la única canción. Bueno, dice, cada uno. Dice, quédate, que la noche. Sí. Pero ni siquiera canta él, sino con la canción. Sí, con la canción quédate. De fondo. O sea, es que él hace como que hay canta. Hay gente y que se hace viral de la manera más inesperada. Sí, sí, ya, sé lo que dices, Eso es. Sé lo que dices. Ese señor es tu padre, pues a lo mejor. Te imaginas que mi padre dice buenas tardes. Me está vigilando, ¿sabes? No, no sé, está gracioso, A mí me sale uno que saca cosas del mar con un imán. No, eso no me sale a mí. Nah, pero lo de TikTok es un poco, es un circo, porque yo en realidad, o sea, yo en cualquier red social sigo a mucha gente. Pero yo no sé por qué en TikTok. A Photoracer, a mí y a Aitana. Y a partir de ahí exacto, vas tirando. Exacto. No, no, pero fuera coña, te lo digo, O sea, yo qué sé, yo en Twitter, en Instagram, en cualquier sitio, sigo a un montón de peña, ¿no? ¿Por qué en TikTok no he dado ese paso? O sea, es que me daba demasiada pereza. Porque como ya te sale todo. O sea, ya te va saliendo todo. Es que literalmente. O sea, me sale de todo, tío. Estoy buscando. Ah, pero yo qué sé. Yo tendría que ponerme a seguir como lo que sigo en Twitter, ¿no? Pues yo qué sé. ¿Pilotos? ¿Los pilotos tienen TikTok? Es que no creo, ¿no? Mercedes. Va a salir Hamilton. Los equipos tienen cuenta de TikTok con memes. De hecho, ha subido ¿sí? Mercedes pues uno venga, con él. Oye, voy a hacer el esfuerzo, venga. Voy a seguirle. ¿Sabes el meme este del muñeco que baila, que hace así? ¿Sabes? Que es como un muñeco en 3D, como súper feo. Solo puedo pensar en el Botas Bailón, lo siento. Pues imagínate un Botas Bailón, pero más cutre, que es como un señor gordito, feo, así, bajito, tal, que baila así. Vale, sí, sí. Y ha salido por el paddock de Mercedes. O sea, la cuenta de Mercedes diciendo, se nos ha colado uno en el paddock. Y es ese muñeco haciendo. Oye, pues me voy a poner. Es que realmente, como TikTok me lo hice sin mayor intención de ver cosas, pues. O sea, no, el orden fue ese, el que han puesto en el chat, justamente. In that order. Fue fuiste tú primero, creo. Fue Fons. Yo antes que Aitana, para sabiendo cómo eres y es una norma. De hecho, Aitana fue la tercera. Fue Fons, Foto, porque es que Foto tenía una necesidad espectacular de seguirle. Porque había visto en Twitter un TikTok que había hecho que era la polla. Que era él, lo mítico esto que hace la gente de ponerse a hablar con una tipa que no que está hablando de una cosa completamente que no tiene nada que ver con lo tuyo. Mola mucho, del plan. Y digo, pero qué genio, qué absoluto genio, tío. Yo, esa mierda me gusta mucho hacerla. Entonces, eso es solo uno, entonces digo, la foto hay que seguirlo. Y ahora, bueno, empezaré a seguir a gente, porque yo, en realidad no tiene ningún sentido.
De hecho, estuve como 2-3 semanas solo siguiendo a ti y a Foto. No, primero a ti, solo, unos cuantos días. O sea, y después, dije, bueno, voy a seguir a Foto. Es muy random, no tiene ningún sentido. Es mi progresión de TikTok. Dijiste, necesito algo más de variedad, Aitana. Y exacto, vamos a meter a Aitana. Y el siguiente, hay un cuarto, tío, me estoy sintiendo muy mal. Es que sé que hay cuatro. Voy a entrar, a verlo, creo. Pueden mirarlo un momento. Vamos a descubrir el cuarto eje de las listas de siguiendo de Javier FT14 en TikTok. Lo voy a mirar ahora en mismo, el que estamos Foto. Yo y Aitana. Pues, Foto, Aitana y yo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer apuestas. Para mí, el cuarto va a ser. Un TikTok ahí. El cuarto va a ser. No. Si es que no lo conoces. ¿Sabes? ¿Tú sabes quién es el que hizo? Roberto Brasero. ¿Sabes quién es el que hizo la canción? No es famoso. ¿Sabes quién es el que hizo la canción de Mazepin? Ah, oh, me suena, me pasaron otra. ¿Nacho? Suya. ¿Se llama Nacho? Nacho Faust, ¿no? Nacho Faust. Vale, sí, me pasaron otra una canción suya nueva. Sí, quédate, o algo así, creo, desbarrando. Pues a él, le sigo también. Es mi TikTok, es lo más random que existe en el planeta bola. Bueno, música de Fórmula 1, ¿no? Podría ser perfectamente Víctor Abad. Sí, podría ser Víctor Abad, totalmente. Podría ser Víctor Abad, la verdad. No, pero fuera coña, me vas a tener que pasar una lista de gente interesante de TikTok. Porque es verdad que TikTok... sigo menos gente de TikTok que tú. O sea, estaba con la broma, pero creo que en TikTok no sigo a casi nadie. A mí me sigues. Sigo a siete personas. A ver, yo creo que voy a seguir a Mercedes. O sea, a los equipos de Fórmula 1 los voy a seguir, venga, va. Sigo después, algún compañero de trabajo. Ibai tendrá TikTok también, ¿no? Supongo. Ibai. No creo yo que Ibai conozca mucho cosas de internet, ¿eh? Tampoco. No tiene mucha pinta. No creo yo que esté mucho. ¿Alonso tiene TikTok? Internet. Pues venga, vamos a Alonso, tío. Vamos a por Fernando. No, Alonso que va a tener TikTok. O sea, Alonso es más boomer que. Ya, es verdad. Bueno, pero tiene. Ojo, pero después se pone a hablar con Melendi en Instagram en un directo, cuidado, ¿eh? Oye, lo de Melendi. ¿Podemos abrir este melón? Ya que hoy no hay nada. No, ese melón está muerto. Lo de la canción del plan de Melendi, ¿qué? Eso es una Melendi, estafa. Melendi. Eso es una estafa. Melendi. Da la cara, Melendi, que te quisiste ganar 4 de tweets a base de 4 taros en Twitter, Melendi. Oye, pero literal, ¿eh? Además. Melendi, fue a la resistencia. Fue a la resistencia a cantar una preview, ¿no? Melendi, que te hemos pillado. Melendi, te preparaste la canción en 2 minutos y medio. Melendi, no Melendi más. le echó menos horas al estribillo de la canción del plan de Fernando Alonso que yo a la de Escarlito. O sea, Melendi, que te hemos pillado. Bueno, la tuya tampoco estaba mal, ¿eh? Le echaste de tiempo a eso, ¿eh? Pero yo le eché media hora. Melendi no le echamos de media hora a eso. No, Melendi literal hizo el estribillo. Melendi, y ya está. Te hemos pillado, Melendi. Va, perro, Melendi. Melendi dijo, yo le saco aquí las perras si puedo a dos frikis de Twitter. Nos estafó muchísimo. Melendi. ¿Te imaginas que hace una sesión con Bizarrap al final? Mira, si Melendi saca esa canción. Yo creo que debería sacarla, no puedes hacer ese feo. Porque es que claro. Es que, tío, es que hay mucha gente que estaba. O sea, no sé si es que ha dicho, guau, tremenda mierda que Periodistas que nos estéis viendo, si alguna vez os toca entrevistar a Melendi por lo que sea, preguntadle por esto, por favor. Preguntarle por lo de la canción de Fernando Alonso. Decirle, Melendi. Pero además con ese tono, por favor. Con ese tono. No, mira, de hecho la ya. Entrevista completamente normal. Pilla el audio claro. De Fonsi y se lo pone. Claro. Melendi. Melendi, que te moví. Melendi, que huele a vino esto, Melendi. Joder, Melendi. Melendi, la puta canción. ¿Cómo nos ha estafado, Nos ha estafado, nos ha estafado, tío. Melendi. El bolido de hoy no arranca, Lleva de TikTok. Melendi. O sea, este bolido. Esto es Fórmula 1. Esto es Fórmula 1. Esto es Fórmula 1. Porque al final, Melendi va a hacer una canción de. Para el que no lo sepa, Sí, sí, va a hacer no, una canción de Fernando Alonso. Y dijo, sí, está esto ya, antes de empezar la temporada. Está esto ya, el plan de Melendi, venga, tal. Vamos, nano, vamos a ver dónde nos encontramos. Tú padreando en el asfalto. Y tú intentando sacarle las perras a 4 incels en Twitter. Melendi, que te hemos pillado, Melendi. Qué sinvergüenza, Melendi quería que una semana y media la llamaran padre por Twitter y ya está. Y lo ha conseguido. No, sí, pues tú ahí su semanita de gracietas. Dice que uno, esto es pura documentación e información. Exacto. Por lo que a mí respecta, espectacular. Sí. ¿Podéis aprovechar para contarnos cómo ver esto en diferido? Pues mira, viendo el día vivo de ahora mismo que tenemos. Mira, yo solo te puedo decir, si alguien entra ahora. No se pregunta nada de cómo puedo. ¿Cómo puedo no volver a ver esto? Sería su pregunta, diría yo, ¿no? Alguien entra y dice, ¿por qué? ¿Cómo hago para no volver a ver esto en toda mi vida? ¿De qué manera puedo esquivar vuestras caras de aquí a que claro, me muera, ¿no? Claro, ahora mismo la pregunta que tienen. Pero sin ningún tipo de. O sea, hasta mi último día, por favor, líbrenme de esto, ¿no?
¿De qué manera puedo apartaros de mi Pero bueno, pero respóndele, respóndele. Vamos, te la he preguntado. Pues tú entras aquí tarde por lo que sea y dices, jo, pues esta conversación que están teniendo estos dos tiene que ser totalmente apasionante, la verdad. No. Que respondas al que no quiere volver a vernos. Ah, pues puedes Simplemente no acceder a Fórmula Fons. Exacto. Claro. No accedes a Fórmula Fons. No pinchas en ningún vídeo. No te suscribes. Y de hecho, si te vienes arriba, hay una pestañita que pone en YouTube, que pone tres puntitos y le das bloquear usuario. Lo que pasa que puedes bloquear. Lo que pasa que creo que eso no impide ver vídeos. Puedes bloquear en YouTube. Yo puedo bloquear usuarios, pero me pueden ver los vídeos. Claro, ese es el problema. Lo que podéis hacer es darle a suscribirse y ver el vídeo que ponga Bólido lo que surja 84, 83 este. Que el título de este será Melendi. Es una manera de filtrar, ¿no? O sea, si no quieres ver esto, huye de Melendi. Melendi, te hemos pillado, Melendi. Va a ser Melendi. La miniatura tiene que estar Melendi, ¿no? Yo creo que. O el oso del GP no de Francia. No es opcional. O el oso del GP de Francia, es verdad, claro. Es verdad. Primero que deje el Prime, sí, el Prime en Twitch. O sea, recordad que hacemos aquí directo una semana en el canal de Javi, otra semana en mi canal. Pero los Twitch Prime son para Afonso. Van todos para aquí Afonso. Aquí el Twitch Prime se pone mal. Pero bueno, si estamos hablando de alguien que no nos quiere volver a ver en la vida, pues no creo yo que Prime. ¿No te ha pasado alguna vez la donación hater? No. ¿No has leído alguna vez? No muy hater, ¿no? Pero he tenido a veces bits de gente muy arisca. Rollo, tío. Ya, por no. Favor. A ver. O sea, rollo, tampoco mucho, pero en plan, 50 bits. Y que el tío, en la frase que te ponen... Sí, que vaya como de agresivo, ¿no? Claro que digas, hostia, bájate dos tonitos, crack. Quiero decir, por 50 bits esto no te acepto. Por 5.000 a lo mejor. Por 5.000 a lo mejor te doy... Por 50 bits tampoco me va a faltar el respeto de esta manera, ¿sabes? A lo mejor hasta te invito a cenar, ¿no? Por 5.000. Claro, es decir, me dice 5.000 bits, me puedes poner 5.000 bits y me cago en tu puta madre. Perfecto. No, pero... VIP. Es que, pero, vamos, no, nunca ha pasado y no lo... O sea, iba a decir, la gente no se aburre tanto, ¿no? Pero sí se aburre. Lo que pasa es que. Hay gente que se aburre, ¿eh? Hay gente que se aburre mucho, pero digo, hombre, con canales como el nuestro, que son una putísima mierda, tampoco creo que. Es verdad que lo resume rápido. Lo resume rápido. ¿Has visto? En este canal no solo sabemos irnos por las ramas, también sabemos ir al grano. Sí, es verdad. Documentación, información. Y putísima mierda. Concreción. Exacto. Exacto. Las palabras. Documentación, exacto. Indatorder, sí. Uf, podríamos abrir algo de lo que surja, ¿no? Porque igual llevamos mucha Fórmula 1. Yo creo que la gente está saturándose ya de bólidos, ¿no? O sea, dices, ya, os habéis pasado de bólidos. Dice Marcos Mazzi si subiremos una versión de 2 minutos con la parte donde habéis hablado de bólidos. A ver, hemos hablado del Gran Premio de Francia, los trofeos, ¿eso cuenta como bólidos? Es verdad, a ver, la parte del gorila no deja de ser parte, claro, del Gran Premio. Sí, hemos hablado de Melendi. Hemos hablado de Melendi. Es que tampoco ha pasado nada esta semana. De hecho, todo lo que ha pasado... ya se está justificando. No, te digo una cosa. La única declaración graciosa o interesante que ha pasado estos últimos 3 días es mentira. Entonces... Bueno, pues por eso estabas tú leyendo noticias como un desesperado. Sí, lo he hecho. Mientras la introducción estaba sonando. O sea, vosotros estáis viendo la introducción esta y él estaba leyéndome a mí cosas. En plan... ¿De Palou hemos hablado? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Historia! ¡Historia! Gente, habemos contenido. Habemos gallo y habemos contenido. ¡Hostia, es verdad! No, ¡vamos! No hemos hablado de Palou, se nos ha aparecido la Virgen. Se nos ha aparecido. De enhorabuena a los amantes de. Los amantes de la información y de la documentación. Sí, sí, sí. Estamos completamente enhorabuena. Lo de Toto es lo que he dicho, que es mentira. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Quitamos, vamos a hablar de Palou, que es lo interesante, pero vamos a quitar esto de Toto Wolff encima. Odio ser, de verdad que odio llevar este papel, lo odio, no me gusta, Javier, tú me conoces, no me gusta. Odio ser el aguafiestas, odio ser el de no se rían de esto, es mentira. Pero es que Toto Wolff no ha dicho que la Fórmula 1 de ahora es aburrida porque domina en Red Bull y Ferrari. Venga, venga, es va. Que no ha dicho eso, es que estaban, o sea, era no te, muy fácil. Pero no te enfades conmigo, que yo no te he hecho nada, no te enfades conmigo. Me enfado con internet. Pues yo formo parte de internet, por lo tanto, me siento ofendido. Sí, un poco sí, por tonto. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Venga, va, no. Muestra, te enfado. Es una parte del bólido. Es una parte del bólido. Saber de qué estoy hablando. Tengo conocimiento de la declaración, no la he visto a fondo. O sea que me puedes comentar. Vale. Venga, cuéntame cositas. Básicamente, Toto Wolff ha comentado que cree que ahora el espectáculo ha bajado un poquito porque Red Bull y Ferrari tienen una cierta ventaja sobre el resto. Muchas veces se escapan y detrás se forma un tren del DRS.
con la escopeta cargada podemos estar todos para decir con qué autoridad moral Toto Wolff, que su equipo ha ganado el 80% de las últimas carreras de la era híbrida, ¿cómo puede decir esto? Pero es que no ha querido decir es aburrido porque dominan ellos. Está hablando más del efecto DRS. Del DRS y de los 300 DRS que se generan. Que razón no le falta, pero a mí eso no me parece que empeore el espectáculo. Pero, eso es otro debate. A ver, los 300 de DRS también ha habido con Mercedes. No, pero es verdad que antes no había tantos. Es cierto que ahora pasan más porque. Bueno, vale. Más de cerca de lo que hablábamos, sí, pero bueno, yo he visto, me acuerdo de Monza el año pasado, no había manera de adelantar. Estaban los 6 primeros en DRS. Claro, entonces yo vengo a guaros la fiesta y Toto Wolff no ha querido decir. Es que ahora que no dominamos nosotros es aburrido. No ha querido decir eso. Vale, dicho eso, ¿ha llorado un poquito? Por supuesto, ¿llorará más? Va a llorar increíble, como lloran todos y cada uno de los jefes de equipo de todos los equipos. De los que no ganan. Aquí, de los que no ganan. Claro, evidentemente no va a llorar. Bueno, bueno. Pues a veces ganan. Y hay que llorar por si acaso. Claro. Ya voy llorado de casa y así ya. ¿No? Claro. Pero, ¿qué es eso? O sea, no, o sea, yo sé que el titular tendencioso lo han puesto 1500 personas distintas y está muy bien porque te ganas unos cuantos retweets y la respuesta ya, de la gente. Sí, sé por dónde va, sí. Y pones, Toto Wolff dice que ahora la Fórmula 1 no es divertida porque dominan Red Bull y Ferrari. No ha dicho eso, ¿vale? Buenas tardes, soy Juan Alfonso, el aguafiestas profesional de Internet. El aguafiestas, no sí, ha dicho sí. eso. El aguafiestas no de Internet, eso. Lo siento. Ya, pero yo no voy a compartir algo que no es verdad. No, pero que si no te estoy diciendo lo nada. Lo que define Fórmula Fons, Javier, es información. Documentación. Ya lo dijo un sabio. Documentación e información. Ya está. Pues mira. Los memes, a tope, pero no estoy, no estoy tan desencaminado. ¿Quién está poniendo aquí la cordura en la mesa? Juan Alfonso. Pongo ya la cordura, Javier. Con documentación si no e información en la mesa, tío. Por favor. Es acojonante. Claro. Entonces ya está, que lo ha puesto mucha gente para ganarse unos cuantos retweets y unos cuantos tal. Pues ya está, y que no hacen daño a nadie. Bueno, sí, al rigor, ¿no? Que es uno de mis pilares, pero. El tercero, de hecho. Documentación, información y rigor. Era concreción, creo, pero bueno, sería el cuarto. Bueno, la cuarto. Esto parece, claro. Parece el lema del FBI, ¿no? No sé qué. Sí, no sé qué tienen, tío. Pero. Madre mía. Pero ahora en serio, tío, o sea. Leer los artículos, no es que solo con los titulares, enésimo capítulo. Sí, ¿vale? No, es peligroso el tema de los titulares siempre, es muy peligroso. Que además se nota mucho que todo el mundo lo ha puesto esperando 200 respuestas iguales de qué huevos más gordos tiene Toto Wolff, anda que decir esto tal. Y es que no ha querido decir eso, tío. Sí, no lo haya visto, pero vamos, que me lo imagino. Ahí está. Fact-checking, documentación, información y rigor, efectivamente. entonces, eso, esto es una chorrada, ¿vale? Entonces ya os he jodido la fiesta, os he jodido ese titular. Lo siento, es lo que hay aquí, la verdad va por delante. Alex Palou. Bueno, ha sido una aparición espectacular en este bólido, ¿eh? Pero porque bien nos ha venido, ¿eh? Nos ha venido espectacular. A ver, aquí te voy a dejar que tú me ilumines más a mí. Porque como gran conocimiento acerca de la Indy, voy a ceder un poco en mi sabiduría. Gracias, CGP, por cierto, por la suscripción con Prime. Gracias. Pero voy a ceder en mi sabiduría de indie, porque creo que va siendo hora de dejar a las nuevas generaciones pasar y iluminar también a la gente del chat, ¿no? Que creo que se lo merece. Entonces, ahora te pregunto en serio, dejemos la coña. ¿Existe alguna posibilidad real de que Alex Palou pilote para McLaren F1 Team? Tenemos licencia para fumar porro. No, ahora en serio. Licencia para fumar porro, gente. Documentación hoy, esto... e información. Ah, venga, en serio, sí. Ahora, en serio, en este momento, creo que ibas a decir 2023, ¿no? Sí. En este momento, no hay ningún papel ni ningún sitio donde ponga que es imposible. Dónde va a correr Alex Palou. Ah, no, vale. O sea, quiero decir, el anuncio de Alex Palou fichando por el grupo McLaren, digamos, porque al final es un poquito. McLaren corre en Fórmula 1, en IndyCar y en Fórmula E, va a empezar el año que viene, ¿vale? Y se está montando una especie de Red Bull Driver Academy, entre comillas, solo que no de jóvenes pilotos, sino de pilotos en general. Y yo creo que lo que busca Zak Brown es tener 5 o 6 pilotos que pueda ir moviendo entre categorías, en cierta manera. Rollo, lo que hace Red Bull con Alfa Tauri de cojo pilotos de aquí y los subo, pero ellos con otras categorías incluso. El pilar para mí de este programa a partir de ahora es Alex Palou. Lo lógico, ¿vale? Lo lógico. Y de lo que hay, si tuviéramos que decir porcentajes, un 95% de posibilidades, es que Alex Palou, el año que viene, si se solucionan los problemas legales entre McLaren y su equipo, porque hubo movida, primero actual de Palou anunció que lo renovaba y luego dijo Palou que no había firmado eso y anunció fichaje por McLaren y iba a dejarlo de abogados. Pero, si el equipo al final lo autoriza, lo lógico en el 95% de posibilidades es que Alex Palou corra la temporada que viene de IndyCar con McLaren. Vale, eso es lo que yo tenía en la cabeza. Esto es lo lógico. Vale, pero vale. ¿Qué pasa?
ahora mismo Alex Palou, está, es Chip Ganassi, que es su equipo, es uno de los equipos para ganar la IndyCar. Ya, o sea que tú, el movimiento McLaren no lo ves como una cosa... A eso voy. En IndyCar, y sabéis que aquí el que sabe de verdad es Adri, y yo esto lo hablo con Adri, por esto sé más o menos lo que voy a decir. A ver, sí, después de mí, evidentemente, pero bueno. Claro, después de ti. Pero digamos que Andretti y Chip Ganassi son los dos equipos top, en cierta manera. Vale, está también Penske, ¿qué tal? Pero bueno, que son, es un equipo para ganar todos los años. De hecho, el año pasado gana con ellos en la IndyCar. Sí, sí. No se me ocurre una razón. Vale, por la que ¿me permites intentar sí. adivinar tú la fumada? Bueno, la fumada, sí. la estrategia. Para luego hacer este movimiento sabiendo que probablemente pierda chances de ganar con la Indy el año que viene, pero con proyección a posible Fórmula 1, más allá de 2023. Una puerta la han tenido que enseñar. Yo creo que una puerta la han tenido que enseñar. Vale, vale. Es sí, que sí. Si no, ¿qué argumentos tiene para ir el otro... dinero? No lo sé. Pero ya, no es un movimiento lógico. Es como si en Fórmula 1 te pidas de Red Bull a McLaren. Por dinero, sí, ¿vale? sí. Claro, entonces, o le han abierto la puerta de McLaren, de alguna forma le han dicho, Ricciardo no está muy fino. Y al final está usando el campeón de la IndyCar. Le han enseñado algo. O sería el golpe de marketing. O sea, hasta la propia Fórmula 1 seguramente le interesaría meter a Palou. Porque sería llevarte al campeón de la IndyCar. Al campeón de la IndyCar, sí. Sería decir, ojo, traemos al campeón de la IndyCar. O sea, a nivel de marketing es un movimiento, a nivel de pilotaje, pues bueno, un poco un misterio, ¿no? Porque al final de un IndyCar a un Fórmula 1 es otro mundo, pero bueno, yo no creo que Palou necesitaría tiempo de actuación, pero bueno, habría que verlo. Pero la puerta algo tiene que hacer. Lo único que se sabe en este momento es que va a probar el MCL35, no se sabe cuándo, en un test privado como ya hizo Colton Herta, ¿vale? El MCL35, que es el del año pasado. Y que a partir de ahí veremos qué decisiones se toman, pero porque... No cabe otra posibilidad en esto de Palou o lógica que no sea le han ofrecido algo de Fórmula 1 o algún porcentaje le han dado de probabilidad. O sea, el año pasado McLaren Indy peleó el campeonato con Howard, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí. Entonces... Que Pato Howard está en McLaren, sí, que dicen por aquí que el año pasado tal, pero este año... O sea, no es un proyecto tan grande como el de Chip Ganassi. O sea, vale, o sea... Sería raro que solo fuera por eso. Claro, a eso voy. O sea, si él hace este movimiento en el que claramente se perjudica o parecería que se perjudica sus opciones en Indy, no digo que no vaya a ganar nada, sino que parece que a priori lo más inteligente sería quedarse, ¿no? Si mira solo Indy y que si está haciendo esto es porque le han abierto la puerta de alguna manera a poder entrar en Fórmula 1 y sustituir a Ricciardo, que al final Ricciardo tiene contrato, que sí. Que Ricciardo se vaya a hacer ese último año de contrato en IndyCar. A ver, Ricciardo, que esta es otro tema. He dicho, no, bueno, Ricciardo ha desmentido todo. Ricciardo ha dicho en un comunicado. Que tiene contrato, ¿no? Ha dicho, yo quiero seguir aquí. Ah, bueno, es verdad. Y mi intención es seguir aquí. Claro, claro. Ricciardo no ha confirmado nada porque lo único que puede desmentir esto es McLaren. Claro, y no han querido hacerlo. Y han jugado mucho a dos bandas. McLaren, que son muy listos y a nivel de marketing son el mejor equipo de la parrilla, esto lo hemos dicho siempre. Ha puesto el comunicado de fichaje del Palou desde @McLarenF1. Es que tío, yo también, o sea, todo el mundo se dio cuenta de eso. Era muy obvio, ¿no? O sea, aunque no vaya a correr Fórmula 1. Claro, aunque no vaya a correr, ¿qué coño haces por eso? Quieren que tengamos esta conversación. Claro, claro, claro. Exacto. Lo han hecho por eso. Porque, a ver, McLaren tiene cuenta de Twitter de la Indy, ¿no? Sí, sí, claro. Es que no me jodas, tío. Es que vas a tocar los huevos a la gente. En plan, venga, hablen, debatan. Hagan programas de bóridos. No. Y tú lees todo el comunicado de McLaren y tal, y en ningún momento te dice dónde va a correr. Te dice, estamos encantados de dar la bienvenida al Spalow al programa de pilotos McLaren, de McLaren. Claro, claro. Es curioso. Ahí está. No lo sé, ya veremos. Dice por aquí que Adri ha dicho que le han prometido un proyecto ganador a medio plazo en la Indy. Ya, pero es que Chip Ganassi ya lo tiene. Claro, es que eso está bien para un piloto sin tener puta idea de la Indy. Hablando serio. Pero, hombre, eso no hace falta saber o no de la competición. Hace falta saber de lo que es un proyecto a largo plazo. Y un piloto que está en un equipo que acaba de ganar el campeonato no tiene ninguna necesidad de decir, vamos a intentar a ver si esto funciona a largo plazo. Eso es un piloto que esté, pues, que no tenga un equipo, un coche rápido. Si Palou solo tuviera la intención de seguir en Indy. Claro, exacto. Se quedaría. ¿Solo? Se quedaría seguro. Yo creo que se queda en Chip Ganassi. Claro. Otra cosa es que haya dicho, vale, me voy a McLaren. A ver si tengo un 15% posibilidad de entrar a Fórmula 1, que es la única puerta. Claro, claro. Y si no, pues oye, me han ofrecido un proyecto medio competitivo, tal, y puede funcionar. Balance de riesgos, ¿no? O sea. Claro. O sea, eso puede ser. Tengo una pequeña posibilidad de entrar en Fórmula 1, y si no, bueno, pues tengo un proyecto que más o menos será competitivo, ¿no? Ahí está.
Que eso probablemente sea lo que haya pasado, ¿eh? Que le hayan dicho, mira, aquí no te lo podemos asegurar. Claro. Sí. Pero y ahora, pero bueno. Ahora te pregunto a ti, como fan de la Indy. Le quiero en Fórmula 1. Vale. O sea, vamos. Es que además creo que el argumento. Pero te responderé como voy a intentar hacer de fan de la Indy. Sí. Pero es que está ganando en Indy, coño, no lo saques de ahí. ¿Por qué lo tenéis que meter en Fórmula 1? Vale. A ver, me explico. No, es que creo que es exactamente la respuesta que vas a dar. Como digo siempre, a mí me gusta más la Fórmula 1 que la IndyCar y mis pilotos favoritos creo que están en la Fórmula 1. Por suerte, Alex Palou puede seguir ganando campeonatos en IndyCar, y superar a... Muchas gracias, tu respuesta ha sido fantástica, A Scott Dixon, que tiene 7 campeonatos, creo, vale, perfecto. Yo le prefiero ver correr en Fórmula 1 y, ojo, en Fórmula 1 con McLaren, no con Haas. Ya. Sí, bueno, claro. Eso también es importante. Bueno, espérate, Haas este año, bueno. Bueno, Williams. No con Aston Martin. Aston Martin. Pero, ¿me entendéis? O sea, a mí me apetece ver a Palou en Fórmula 1, la verdad. Me gusta. Sí, no, a ver, a mí me dices, ¿entra Palou en Fórmula 1? Pues a mí también me gustaría. Sin ser yo un fan especial de la Indy, pero me hace ilusión, tío, verlo en Fórmula 1. Pero porque yo no soy super fan de la Indy. Entiendo que un super fan de la Indy diga: no me lo saques de aquí, tu sitio es este, coño, no lo lleváis para allá, no sé qué. Pero además es bueno, o sea, quiero decir, y esto yo lo aplico a Alex Palou, a Pato Ward, que también está en este programa, o a Colton Herta, que aunque corre en Andretti, tiene como un acuerdo raro con McLaren para ponerle el coche también, ¿vale? Stop. No sé por qué. Sí. Raid, míralo. A ver cómo le explicamos a Víctor con ese pedazo de raid que se acaba de marcar, amigos. Grande, Víctor. A ver cómo le explicamos a Víctor. Le damos las gracias mientras. Víctor, no me has contestado. No, voy a aprovechar, Víctor. No me has contestado WhatsApp. O sea, te he escrito para quedar esta noche. O sea, te he dicho, no puedo esta noche por un jaleo. Pero que mañana sí, eso quedamos. Y no me has contestado. Ahora te dejo. Expongo delante de todos tus raiders. Vale, ahora cómo lo decimos después de la raid, agradeciéndole. ¿Cómo lo decimos ahora? Que le vamos a hacer una emboscada en la velada del año que viene y en 2-1. Lo matamos. ¿Cómo se lo explicamos eso a él ahora? Pero si hoy no podía, ya te he dicho que mañana y no me has contestado. Bueno, te he dicho, mañana quedamos. Me voy de la llamada, Víctor, ¿quieres entrar tú? Te pones aquí. Os ponéis a discutir y yo me voy de aquí. Algún día, Víctor, bólidos con Víctor. Yo te lo digo. Puedo quedar después del jaleo ese. ¿Qué tal te viene a las 11:30 o así? Ah, era increíble. Tú te puedes venir, Javi, también. No. Escríbeme a WhatsApp, si quieres que a las 11:30 quedamos. Terrible, madre que te parió. Bueno, ahora hablamos por WhatsApp. Sí. Bienvenidos. No, entra y pasa. Cógete unas patatas si quieres. No, joder. Y le explicas por qué no puedes quedar con él. Bueno, a ver, ahora en serio. Bienvenido al Bolido de lo que surja. Muchas gracias, Víctor, tío. Bienvenido al Bolido de lo que surja. El programa de actualidad de. El peor programa de la Fórmula 1, exactamente. El motorsport que hacemos Javier y yo en ambos canales, nos vamos repartiendo. Estamos hablando de Palou y sus posibilidades de ir a McLaren, ¿vale? Por si hay alguien por aquí de chat. Voy con Víctor, supongo que están hablando de Fórmula 1. Hombre, posibilidades hay, también te digo. Tiro a tablero y creo que puede haber pasado. Estamos hablando de las posibilidades, ¿no? De las pequeñas posibilidades que existen, porque no se ha confirmado lo contrario. Ahora, lo lógico que pasará, como te decía, es que seguir en IndyCar y ya veremos ese 2024 si entra. Porque yo sí que creo. Y esto sí que me atrevo a asegurarlo. Ojo, Es que si McLaren está montando este proyecto de pilotos y tal, para mí las puertas de McLaren de 2024 son o sigue Ricciardo o entra alguien de la Indy. O sea, ya no veo la puerta a Gasly, por ejemplo. Que la veíamos hace 2 meses, claro. Sí, no, pero es que yo Ricciardo lo veo fuera, Sí. O sea, Ricciardo hace una segunda parte de temporada que sea de locos, o sea, nivel Ricciardo Prime. Oye, va Ricciardo. O sea, una media temporada no va a arreglarle a Ricciardo la situación, yo creo, O sea, no, que pase de estar a un segundo de Norris como estaba el año pasado a estar a un poquito más cerca, yo creo que eso no va a arreglar su situación en McLaren. Yo creo solo podría hacerlo una reaparición estelar del Ricciardo de siempre. Y es que no lo veo. Yo veo eso. O sea, lo lógico es que a partir de ahora McLaren quiera redistribuir sus pilotos. Que ya tienen el programa, ¿no? Claro. Y que vaya probando entre Palou, Colton Herta, Pato Ward, tal, y quiera traerse alguno de los tres para 2023 en el caso más loco, 2024 en el caso más normal. Claro. Y además, lo que te decía antes, lo que te iba a decir justo antes, aparte de que fuera Palou, fuera Colton Herta, fuera Pato Ward, fuera otro piloto,
quiero ver pilotos de la IndyCar en Fórmula 1. Quiero ver otros estilos de conducción. O sea, peligroso eso. No, no, pero lo quiero ver, tío. Es que por eso es mismo, que estamos muy acostumbrados y es la escalera oficial. Y cada vez se salen menos de la escalera oficial, porque la FIA cada vez cuida menos las categorías de fuera de la escalera oficial, digamos, de F3, F2, F1. Yo quiero ver gente que venga con otra, con otro estilo de conducción, con otra cultura de carrera. El nivel, quiero ver a Palou llegar y decir, yo te pregunto ahora, ¿el nivel de pilotos de Fórmula 1 crees que es superior? La media. Yo creo que Palou da de sobra la media. Palou, no digo que no. Palou es una excepción de los mejores de Indy, ¿no? Pero te hablo de la media. Tú coges la media de los pilotos de las dos categorías. Es muy amplia. La media es muy amplia. Es verdad. Pero me refiero. Coges la media de pilotos de arriba, los de arriba con los de arriba, los del medio con los del medio, los de abajo con los de abajo. Yo creo que. Bueno, Alexander Rossi, por ejemplo, en Fórmula 1 cuando estuvo lo hizo bastante bien. Grosjean, pues chico, hemos visto muy buen Grosjean. Es verdad que el último Grosjean no fue el más brillante, pero. Los pilotos que salen de Fórmula 1 normalmente dejan el pabellón bien alto. Grosjean, que fue un tier medio en la Fórmula 1. Sí. Digamos, al final, entre eso. En IndyCar, tampoco ha sido Jesucristo. No es que haya llegado allí y se les haya meado en la cara. Claro, es que ese tier medio, tenemos un mal alto. Tenemos un mal ejemplo con Fernando. Que es que decía, no, salió de Fórmula 1 cuando participó en la Indy en el 17. Pero es la Indy 500. Yo, es una carrera. Bueno, ya es cierto. Es cierto, totalmente cierto. Sí. Es justo porque, claro, una carrera. No, totalmente. Pero igualmente. Igualmente tiene, es un arma de doble filo, ¿eh? Porque una carrera no te da tiempo a adaptarte a la categoría. Dicho, lo hemos dicho. ¿Sabes lo que te digo? Sí. En una carrera vas una y vuelves. O sea, no tienes que hacerlo todo bien a la primera. Entonces tiene su parte mala. Ya lo vimos y no suele salir muy bien, como dijo Adri Villene, ¿eh? Montoya, por ello. Yo creo que Montoya no salió mal del todo, ¿eh? Pero es que yo quiero verlo, tío. Es que quiero verlo. No, me parece perfecto, además. O sea que no digo que no suban chavales de F2, pero ahora mismo tú ves la parrilla de F2 y me parece un drama, ¿eh? Stop la chorrada de no dejan pasar a los jóvenes. Me importa un pimiento. La edad es solo un número. En el caso de energía es peligroso. pero en el caso de los pilotos, me chupa tres pingos. Que no puede ser, hombre. Qué maduro eres para tu estilo de conducción, ¿no? Que manda el crono, coño. Es que, tío, por favor, es que me pone de mala leche. Manda el crono. Es que lo he leído antes un esto de Alonso, que está muy bien dicho. Yo no estoy quitándole el sitio a nadie. El crono manda. Es que literal. A mí que me importa los años que tengo. Alonso ha dicho, yo no le estoy frenando el sitio a nadie. Igual son otros los que están frenando el sitio. Claro, exacto. Claro. Que de hecho, en el caso de Piastri, que yo creo que sí es un tío que debería estar en Fórmula 1 sí o sí, no es Fernando Alonso el que le está estorbando, por mucho que coincida en equipo. Igual es Latifi o es Stroll. No va por Fernando, está claro. O sea, Fernando no es el que tendría que irse. La padreada de Mary, es que, tío, es verdad, Mary llega al final. Yo lo de Mary, o sea, nos estamos embolicando mucho porque quizás sea español y nos puede un poco el chauvinismo, pero yo creo que, sinceramente, aunque no, Mary fuera eslovaco, en absoluto, tú vas una carrera de un pibe que lleva 4 años sin competir en esa categoría. Y hace eso, no habla bien del nivel medio de la partida. No habla bien, por supuesto que no. Vale que la carrera tenía la fantasía de que estaban condiciones intermedias y acertó saliendo con los neumáticos. Bueno, eso y tal. ¿A quién favorece más? Pero es que eso también es ser inteligente y conocer mejor los coches, tío. Llevando 4 años sin estar montado en ello. Es que. Yo creo que. Yo, lo de la. Ahora mismo, de la partida de C2, para mí no hay nadie que merezca un asiento de Fórmula 1. Nadie. Nadie. Pues ya está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No digo que sean malos, ¿eh? Bueno, no digo que manda el malos. Correcto, manda el dinero, efectivamente. Pero yo lo que me refiero es en el debate de que se está hablando de que es muy mayor, que me importa, la edad una mierda en este caso. O sea, si un piloto es muy rápido y punto. Es que no sé a quién se le puede ocurrir querer querer ver a Fernando retirándose ahora o a Hamilton. Es como si me dices, ¿Hamilton cuántos años tiene ahora? ¿38? Raikkonen sí que estaba frenando quizá otros pilotos. Raikkonen se veía que, claro, porque ya no estaba. Pero tú ves a un Hamilton al nivel que están y dices, pero ¿quién? Yo quiero que Hamilton se vaya, ¿estamos borrachos? El carrerón que hizo el otro día en... ¿Dónde fue en el otro día? ¿La última? ¿O la penúltima? No me acuerdo cuál fue. ¿En cuál, perdona? Hamilton, Silverstone. Hamilton, no, la penúltima. Coño, y a usted tampoco. Bueno, en general lo vi haciendo muy bien, pero lo que la de Silverstone fue increíble, ¿no? Es como, tío, ¿quién? O sea, si no te gusta la. O sea, si de verdad quieres que se retire, es que. No te gusta eso. Claro. No te gusta eso. Es que, tío. O sea, yo creo que hay casos de pilotos que se ve que les ha llegado la hora y casos que no. Claro. Y no es el de Fernando, uno de ellos. Exacto.
exacto. Que es verdad que el dato está ahí, ¿eh? Y los 40 años o 40 años, 40 años no va a hacer en agosto. Sí, pero eso no... Que, chicos, está bien. Claro, es que, o sea, queda igual. Que Alpine no puede contar con Fernando Alonso por los próximos 5 años, coño, seguramente no, ¿vale? Porque algún año dará el bajón de nivel. Pero que ahora mismo... Da igual que tenga 41 años que 35. O sea, joder, tú, yo ahora mismo te corto toda la información que hay en el mundo de la Fórmula 1, vemos una carrera sin ningún tipo de dato, y te digo que me digas la edad. Es que tú no. Fernando no sobresale para mal. Seguramente dirías que está en su prime o algo así, dirías. Porque dice, ¿qué hace además ese hombre? Que la Fórmula 1 es una competición de la edad, quizá sea la competición donde menos importa. Claro, porque no estamos hablando de que se tenga que hacer un partido de 90 minutos corriendo que al minuto 60 ya no pueda mal. Quizá hasta sea peor en el sentido de que cuanto más joven, peor. A ver, bueno, verdad, porque no, falta experiencia, o sea, ganas experiencia. Totalmente, y es verdad que subirse a un coche requiere un obvio nivel físico, pero es un nivel físico que te lo puedes preparar. Esa es la realidad. Claro. O sea, no vas a poder correr menos porque tus piernas no puedan correr más. Mira, a Michael Schumacher en Mercedes no estorbaba a nadie. Nadie lo criticaba. Pues fíjate lo que te digo. Bastante más criticable la etapa de Michael Schumacher en Mercedes que la de Fernando Alonso. Yo creo que por eso lo pone. Claro, o sea, que decir. Nadie decía cierto. Leyenda, claro, evidentemente. Había sus comentarios. Bueno, siempre hay. ¿Le ha vuelto para esto Michael, de verdad? O sea, yo lo pensaba en su momento, decía. Sí, pero lo de Michael. Pero bueno. Yo creo que incluso era diferente porque al final es un tío que ya lo había hecho. O sea, Fernando también ha hecho todo en Fórmula 1. Pero Fernando tiene. ¿Cómo se dice la frase? Ambición. No, al margen de ambición, tiene una deuda. Bueno, la Fórmula 1 tiene una deuda con Fernando y es como trabajo y no terminado. Tío, yo. O sea, Hamilton se retira ahora y yo digo. A ver, no lo entiendo porque está a un nivel altísimo, pero entendería que él ha entendido que ya ha hecho todo lo que. O sea, ha ganado todo y más. Pero Fernando da la sensación de que es como. No quiere irse porque considera que es. Todavía le queda algo por hacer, aunque todos sabemos que es casi imposible. Pero esa ambición que tiene se traslada en las carreras cuando vemos las radios, cuando. Golpea al volante, cuando, ¿sabes? A él se le ve que es como, estoy persiguiendo algo todavía, tío. Ya, tiene ambición, sí. Estoy de acuerdo. Es una ambición que te la da el no haber ganado tanto y que llevas tantos años persiguiéndolo y que no lo consigues, tío. Sí. Quiero decir, hablar de la edad de Fernando Alonso, o sea que, esto lo decía otro día en un vídeo, hablando de la renovación de Alpine, de Fernando Alonso y tal. Que, por cierto, hay nuevas noticias sobre esto. Parece que se están caminando a que sí. Lo último que está sonando yo es que no entiendo cómo no puede ser que sí. ¿Tendría sentido incluso anunciarlo esta semana? Con los GP de Francia, ¿no? Sí. Por GP de Francia, pero igual se esperan al parón. Y lo anuncian ahí. Igual va a ser en el parón. Pero tendría sentido. Y lo que decía, ¿no? Creo que... Me he perdido. Se ha quedado completamente blanco. Hemos desbloqueado un nuevo habilidad. Árbol de habilidades, Juan Alfonso. No, pinchar. Se me ha ido. Joder, cabrón. Me he quedado en blanco. Está hablando de. Estamos hablando de lo de Fernando. Ah, no, vale, perdón. Claro, lo de la edad de Fernando. Hola, se me ha caído el chat. Lo de la edad de Fernando. El chat. Ah, que lo ves en el móvil. Sí, porque tendría que abrir el Opera y se me peta esto. Es donde tengo el registro. Ah, bueno, vale. Perdón, se me ha ido la pinza. O sea, esto igual es al principio una enfermedad gravísima y se está riendo, chat. No, hombre, esperemos que no. Creo que no, joder. Estamos trabajando en ello. Pero que la cosa, lo de la edad y lo. O sea, si tú no ves las carreras, tú no ves carreras, ¿vale? Pero te gusta hablar de Fórmula 1 porque no sabes callarte la puta boca, porque seguramente seas un poco tonto. Igual que si hablas de cualquier tema y que no sepas, como si nos ponemos claro. O sea, si nos ponemos Javi y yo a hablar de astrofísica y decir, papá, que no llegamos a la luna, es cuestión de meterle un motor más gordo a eso, ¿no? Ya está. O sea, la misma explicación, ¿vale? Sí, como si Javi empezaba a decir, pues lo de la NASA, nada más que quien llevase los cuartos, porque no le ponen moto gordo a eso para ir a la luna. Vamos, estamos desperdiciando el dinero. Claro. Sí. O sea, igual los que decís, es que Alonso ve la tabla de puntos y claro, con su edad y tal, y lo lejos que he estado con, es que hay que ver las carreras, macho. Claro. Es que primero hay que encender la tele, es lo primero. Es que hay que verlas. Paga la zona, coño. No puedes hablar de Fórmula 1 si no ves carreras de Fórmula 1. No puedes hablar de astrofísica si no has estudiado suficiente de astrofísica. No puedes hablar de fútbol si no. Por desgracia para nosotros, poder sí que se puede. No, sí, bueno, se puede, pero yo no respeto esa opinión. No, yo tampoco. No, yo opiniones no. Son respetables, no. No, pues, por supuesto que no. Que no ve carreras. Por supuesto que no. O sea, eso de todas las opiniones respetables son la mayor mierda que se ha escupido por la boca de alguien, vamos. Claro. Todas las opiniones respetables, los huevos. Claro.
Efectivamente, o sea, las opiniones con fundamento son respetables. No, si quieres voy yo, claro, sin tener ni puta idea de lo que hay en tu casa, y te digo que ahora, claro, vas a cambiar la nevera de sitio porque a mí no me gusta, ¿sí?, donde está. Y te digo, claro, no, no, claro, que claro, mi opinión es respetable, cuidado. Y además, además no sabes nada de neveras. No sé nada de neveras. No sé nada de neveras ni de tu casa. Claro, eso es. Entonces, claro, que yo entiendo la gente que diga, coño, parece que la fórmula está de moda. Voy a soltar que a los está acabado, porque como tiene esta edad y está a esta distancia de puntos de su compañero, pues será que está mal. Y ojo, que esto es traicionero. Y a lo mejor en 2036, Javi, en el Boli 2, 1210. No, ahora más ya, ¿no? 1210. Bueno, no sé. Joder. Por ahí. Te has ido un pelín lejos, ¿eh? Sí, por ahí. A lo mejor ahí echamos un repaso y decimos, se me ha roto la pata. No, se me ha roto la pata del este. Se me ha roto la pata que sujetaba el móvil. Pues ya no puede leer el chat, gente. Ahora se me ha despegado. Mira, chaval, estamos ahí, hola. Sí, sí. No, es que no se ve en el directo porque... Lo que decía, que a lo mejor en 2036 echamos un ojo a la clasificación y decimos, a ver qué tal le fue a Fernando las 13 primeras carreras de 2022. Las 11 primeras, perdón. Y decimos, hostia, vaya repaso le dio con. Ahí se puede llevar error cuando se te haya olvidado, ¿sabes? Diga, hostia, qué repaso le dio con. No, yo creo que... Pero a día de hoy, ¿no? Nah, sí, se te puede olvidar, Javier. Nah, esta temporada va a ser un meme. Pero, desde luego, a día de hoy no se te puede olvidar. Se me ha despegado, macho. Ya. F. Bueno. Ponga sus Fs en el chat. Pues tío, esto era súper cómodo porque me gustaba poner el móvil de pie. O sea, ¿sabes lo que hago yo mucho? Poner el móvil de pie. Claro, pongo el móvil de pie y me siento como si fuera una persona importante, ¿no? Porque tengo el móvil así de pie y puedo hacer así con el dedo. Y puedo hacer... Sí, un ejecutivo, ¿no? En su... Un ejecutivo. Claro, porque soy una persona de muchísimo lío, entonces... Claro, claro. ¿Ves? Ya. Me sale instintivamente, iba a hacer así, sacar la patita y volver a apoyarlo. Oh. Hostia, esto lo voy a pasar mal, ¿eh? Bueno, pues busca algo para apoyarlo ahí. No es lo mismo. Ya. Si lo apoyas en un elemento externo, ya, la gente se nota. O sea, te ve y dice... Ya no está en ejecutivo, claro, como antes. Dice, mira, quiere ir de ejecutivo. Quiere ir como si fuera ejecutivo, pero se está apoyando en un ventilador. Ya no eres el de antes, ¿no? Claro. No, no, no. Te falta calle de ejecutivo. Oh, qué mal, qué mal. Probablemente de los peores días de mi vida. De los peores días de mi vida ahora mismo. Lo superarás, yo creo. Donen bits a Javi, que me los pasa a mí luego para. Yo después se los paso. Joder, qué mal. Mira, pregunta en el chat. Llegué en la surgición. Por suerte, la surgición. Ha llegado al revés. La surgición ha sido al principio. Te has tenido suerte. Sí, 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 ha habido un poco de surgición. Un poco, dice. Bueno, bueno. A ver, no pasa nada, podemos continuar. O sea, la vida sigue. Bueno, no, a lo mejor no sigue. Hasta los golpes más duros deben ser superados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Si yo puedo con esto, ustedes pueden con cualquier problema, vaya. Exacto. No os preocupéis. O sea, un ejemplo a seguir aquí, donde lo tenéis. Miradlo, ahí donde está, acaba de perder la patita de su móvil. A los 100 subs sorteamos la patita al móvil. A los 100 subs. No os compréis una funda Silverback, ¿vale? No ha durado ni 3 meses, creo. ¡Marcas! Silverback, no me gustáis. No me gustáis. Me habéis hecho una pata de mierda para fundar móvil. ¿Cuántos años ha durado? Que no, yo creo que no ha llegado ni a 3 o 4 meses. Te puedo mirar luego para Amazon cuando lo pillé, pero a lo mejor 5 meses, 6. No llega el año. No llega el año. En la flor de la vida. Está tocado, ¿eh? Tocado, ¿eh? Se ha quedado en shock. Es que he tenido que apoyar el móvil en el ventilador. Bueno. Y ahora no me llega el aire del ventilador. Ya, ahora se nos va a morir en directo. No sé qué es peor, ¿eh? Es que no, de verdad. No me sale nada bien. A ver, tienes otra pantalla. Yo creo que se queda pillado cuando la abres. No, vale. Claro, pero puedo apoyarlo en el cargador de mandos de la Play. Bueno, no pasa nada. La estoy leyendo yo, no te preocupes. Bueno, lo pongo aquí un poco apoyado y ya está. O lo dejas en la mesa, tampoco pasa nada, coño. Pero si está tumbado, tengo que mirar así el chat. Bueno, te lo pones muy cerquita, ¿sí? Bueno, sigamos hablando de... Sigamos, no sé ya ni qué estamos hablando, la verdad. ¿Estábamos hablando de qué? ¿De Alonso? ¿De lo de...? Sí, de la edad, yo creo. Sí, de lo de los números y tal, sí. Increíble. Trending Topic, mira, si quieres seguir con la surgición, a ver. ¿Trending Topic el qué? Tu amigo Ibai. Ah, bueno. ¿Por qué? Dímelo. No hemos hecho todavía la previa, ¿eh? ¿Qué previa? Ah, que hay gran previa, Francia, perdón. Tía, es que al final va a ser un bólido. ¿Cuánto llevamos de directo? 1 hora 10. Va entrando, ¿no? El... Es que al final los bólidos estos tontos son los que más duran, ¿eh? Es verdad que este bólido está siendo tontísimo, ¿eh? Este bólido está siendo... Yo estoy pensando... Me está gustando mucho, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Está quedando... Me está gustando. Top 10 bólidos, ¿eh? Top 10. Por la cola. O sea, que la gente haga su top 10 bólidos, pero yo creo que es top 10. Yo creo que sería imposible hacer un top 10 de bólidos. Es totalmente imposible.
Alguien lo hará, un día. Yo diría que este es top 10. Vale, creo que noticias externas, ahora en serio. ¿Algo más? Yo creo que no. ¿Fuera del entorno del Gran Premio? Yo creo que no. Creo que no hay. Hemos hablado de Palou, que es lo más importante que ha pasado la última semana. Yo creo que no. Hemos hablado de Fernando Alonso, que es lo más importante que ha pasado en la historia. Y hemos hablado de... de ella. ¿De el, ella? El Puma Bro ha canjeado ver dos trozos de mierda y un destino. Eso, no está, eso no está disponible en Bólidos, amigos. Ya sabéis que en Bólidos no no están disponibles las recompensas. Claro. Pero que tiene recompensas. Eso de es, ver como un, es como un tráiler. No, es como un tráiler que hice yo de una temporada que hice en trayectoria. Con Butler y esta gente. ¿Te acuerdas tú del modo trayectoria? Sí. Está gracioso. Está gracioso. Pero eso es que en Bólidos no está disponible. Creo que tú tienes una regla parecida, ¿no? No se aplican. No, eso yo lo devuelvo. Yo tengo mis reglas, de. O sea, mis reglas de los puntos son. Está ahí para canjearlo. Luego yo ya veré si quiero hacerlo. ¿Cómo? O sea, la gente que canjea puntos sabe que puedo no hacerlo. ¿Para qué lo pones entonces? No entiendo. Tengo. Por 500 puntos puedes canjear nada. Esto se podía devolver en algún sitio. Vale, sí. No sé. En mi chat puedes canjear nada. Entre nada y nada, ¿no? Nada, y luego hay cosas. En plan de. Bebo un trago de agua y tal, pero lo hago cuando quiero. O sea, es como que para ser un streamer más popular, yo lo tengo puesto, pero luego hago lo que me sale de la punta del nabo. Y por supuesto, en el bolido no lo hago. No, ya, claro, es que en el bolido tenemos eso activado. Bueno, activado. No tenemos nada. O sea, activado, si algún día esto cambia, algún día decido cumplir las recompensas de puntos, yo os aviso. Solamente hay una recompensa de puntos que sí que la haré de verdad, que es con un montón de puntos hacer un consultorio personalizado con esa persona. Un consultorio. Ojo. Ah, eso lo hacen. Sí. Bueno, lo hacen. No, lo he hecho yo solo en internet. Soy muy creativo. Eres muy creativo. Soy muy creativo. Soy tan creativo que me asusta. La verdad. Así que si en mi canal os recomiendo ahorrar puntos para eso si queréis, ¿vale? Porque el resto no lo voy a cumplir. Así que. Vale, bueno, después devuelvo los puntos de eso. O sea, los puntos sí. Y. Vale. Nada. Venga, seguimos. Mira, a Machaca le quedan solo 200k. Perfecto, porque así le abro. Y le digo, ¿qué pasa? Venga, entramos en previa. Entramos en previa. Hay gran premio de Francia. Hay gran premio, amigos. Gabachalandia. Gabacholand. La nueva serie de Minecraft. ¿No te parece que ya hay, ¿no crees que ya hay más series de Minecraft que oye, streamers? Porque veo ahora el esto. A ver, habla. Hola. Vale, va bien. Sí, sí. Ah. Perdón. Te preguntaba que si no crees que ya hay más series de Minecraft que streamers. Ah, hombre. Joder. O sea, ahora mismo puede que haya más. Es posible, es posible. ¿Tú juegas al Minecraft? No, nunca lo juego. ¿Nunca? No. ¿No hemos jugado nunca al Minecraft? No, yo no, yo tú no sé. Tenemos que jugar un día a Minecraft. No. Sí. No. ¿No me has jugado nunca? No, no, no me he jugado nunca. Ni pienso jugar. Que sí, hombre. Bólidos LAN. Joder, sabe dónde pinchar el hijo puta, ¿eh? Tú aventura subjetiva. Buah, imagínate. O sea, gente, no. Imaginen esto, pero con gráficos de píxeles. Claro. O sea, hacemos un cine. Claro. De Minecraft. Y nos ponemos arriba y la gente del chat entra en las butacas. Y hacemos un bólidos en Minecraft. Bólidos LAN. Claro. Bólidos LAN, está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta. Eso que hay que estudiarlo. Bueno. Hay que estudiarlo. Yo lo dejo ahí. Me gusta. ¿Apunta la idea? Apuntada. Gran Premio de Francia. En algún momento habrá que entrar ahí, ¿no? No arranca esto. Estamos intentando evitar por completo el Gran Premio de Francia, pero vamos a tener que dejar de fingir que no existe. Hora y media de bólidos y no ha empezado todavía. Yo he estado intentando hasta el jueves. Bueno, hasta hoy, de hecho, he estado intentando hacer como que no existe este Gran Premio. Pero, de hecho, la evidencia. Ayer te iba a escribir para hacer el bólidos. No sé si viste el WhatsApp o el tweet. Y de repente te vi. O sea, sí, vi el fui a Twitter vi el y vi tu tweet de abrimos F1-22 cosas. Exacto. Y bueno, nada, exacto. O me pongo a jugar al gato. Y ya está. Buena decisión también por mi parte, no te voy a mentir. Jugar al gato, siempre. Está muy bien el juego al gato. Novedades de Gran Premio de Francia. Venimos con actualidad de información, Javier, que son mis pilares básicos. No, se te han olvidado. Los otros tres se te han olvidado. Sí, eso lo voy a ir cambiando cada vez que diga la frase. No. Documentación, información, rigurosidad. ¿Cómo era? Y concreción. Y concreción. Y concreción. Y. Había otra. Y determinación. Bueno, y, esa no. Esa las añado yo, no tú, cuidado. Y asunción. Bueno. Novedades. Novedades. Informativas, ¿no? Nos llegan. De última hora. Última hora, ¿no? El debate está en la calle, ¿no? Van a correr Robert Kubica,
cosa que siempre es buena noticia. Lo libre a ver, Kvitsa, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a tener que traer un debate, una subtrama de la historia en la que tú llamas a Kubica Kvitsa. Para mí es Kubica, pero como estoy en modo información, concreción, rigurosa. Bueno, por eso se lo perdonamos. Robert Kubica, claro. Por eso se lo vamos a perdonar, porque es documentación. El piloto polaco Robert Kubica pilotará el Alfa Romeo de Mahatmotas en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia. A su vez, el piloto holandés Nick de Vries en el Mercedes AMG F1 Team probará el vehículo motor, el número 44 de Lewis vehículo Hamilton. A motor. En la primera sesión, el vehículo a motor, concretamente. No va a probar otro tipo de vehículo, va a probar el a motor. Exacto. Pero vamos a ver. No, el número 44 de Lewis Hamilton, el actual indiano campeón del mundo. ¡Ojo, pero este Zaska! ¿A qué ha venido este Zaska? Cuidado, no, gente. No, siendo tú muy de Lewis, qué excepción, ¿eh? Estaba tirando de presentador random de Teledeporte, que no sabe de qué está hablando, pero quiere cumplir. Ya. Y claro, en los últimos 10 años, esta frase. El Zaska tenía que caer, tópica, ¿no? De alguna manera. Claro, era rollo el actual campeón del mundo, pero luego verá que. Siendo tú muy de Lewis, siendo yo muy de Lewis, esto me parece una falta de respeto a toda la gente que ve este podcast, pero bueno. ¿Le hemos faltado el respeto al pobre Lewis Hamilton? ¿Leemos? No. Cuidado. Cuidado. Bueno, le falta yo el respeto, tú te has reído. Yo he preguntado que a qué venía ese insulto tan gratuito a mi querido Lewis. Bueno, pues le falta el respeto a Lewis Hamilton. Ahí está. Concretamente. Y con esto, gente, seguimos intentando evitar el. La trama principal no, de Cebolino. No, es noticia, ya, coño. Ahora, en serio. Y esto creo que lo hablamos ya la otra vez. ¿Robert Kubica está contando para los test de jóvenes pilotos? Porque yo creo que no. O sea, a ver, todos los equipos tienen que subir en al menos dos sesiones a un piloto joven a probar coches. ¿Vale? A probar no coches. Es el caso de Kubica. Claro, yo no sé si Kubica entra en esto. Yo creo que no. Entonces yo. No. Que alguien se lo diga al Alfa Romeo. No lo sé, pero parece que no, ¿eh? O sea. Pero que alguien se lo diga al Alfa Romeo, que le diga que Kubica no vale, que tenéis que subir a otro, que vais a llegar al final de temporada y no vais a haber cumplido. Que les avisen en Abu Dhabi, por lo menos. Pero vamos a ver, si no lo cumplen, ¿qué pasa? Coño, pues imagino que sea una sanción económica o algo. Pero entonces, eso tendrían que haber dicho hace tiempo ya. Entonces, no, tú no puedes pero subir si a eso. Se lo habrán dicho, pero que a lo mejor no se han enterado que Frederic Passer estaba otra cosa. Ah, pues si está empanado ya, es su culpa. No la nuestra, te lo digo. A ver, que Kubica por el contrato de Alfa Romeo, Racing Orlen y tal, tiene el contrato de correr algunas sesiones de libres. Sí, ¿vale? Sí, nadie lo discute eso. Pero que estas no cuentan, tío. O sea, que Kubica no cuenta con este rango. Tienen que ser pilotos con menos de X carreras en Fórmula 1. Porque, por ejemplo, Williams creo que subió a Aitken este año en una carrera. Y eso sí vale, aunque haya corrido en Fórmula 1. Pero tienes que tener cuidado. Entonces, que alguien avise a Frederic Vasseur. Que Kubica no entra en este. Frederic, vas a la cárcel, amigo. Frederic, que no te enteras, Frederic, que está con el Melendi componiendo. Está con Melendi. Ahí está la explicación. Estaba reunido con Melendi. Sí. Ahí está, Frederic. Qué grande. Qué grande nuestro amigo va a ser, ¿eh? Bueno, gente, va a ser. Me cae muy bien, va a ser. Además, va a ser, me gusta mucho porque. Tiene cara de panadero. Hace pan. Todos los días. Sí, hace pan. Me todos gusta los la días. Gente que tiene cara de panadero. Sí, 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 sí. Tiene cara de panadero. Y no es tan viejo como Franz Tost. Y no tiene tantos años como un bosque, ¿no? No tiene tantos años como un bosque. Vale. No, pero no tiene nada que ver con lo del test de jóvenes pilotos este final de temporada, de Alonso el año pasado y tal, no. Es que no va por ahí. Este año es un piloto, eso, con X experiencia en Fórmula 1 muy limitadita. O sea que no vale, que suban a Pulcher, coño. que no está valiendo. Sí, no, que no está contando. Es que yo creo que Frederic Vasseur ha dicho, vale, puta madre, ya está, hemos cumplido. ¡No! No, ya. No estás cumpliendo. Pero le importa una mierda, yo creo, ¿Tú crees que Frederic Vasseur le da igual? Está en su casa tumbado diciendo, me la pena. Frederic Vasseur está ahí moviendo el bolido y diciendo, hostia. Ojalá saber castellano para saber qué estás diciendo. Solo entiendo Frederic Vasseur, auxilio. Y ahora nos hace raid, ¿te imaginas? Hostia, Frederic Vasseur. Está Frederic Vasseur en su casa diciendo, madre mía. Buscando el traductor de Google, ¿no? Poniendo el móvil a escucharnos. A ver qué decimos. ¡Frederic! ¡Frederic! ¡Que no das una! ¡Un beso, Frederic! ¡Que no das una! ¡Que estás más perdido en el barco de arroz! ¡Un genio, nuestro amigo! ¡Un saludo! ¡Frederic! ¡Vente un día al bolio, Frederic! Buah, Frederic está todo tranquilo en su casa diciendo, buah, qué bien me lo he gestionado. El Kubica me pone pasta en el equipo, le subo encima a los libres y cumple. Todo con está él. Bien, todo está en orden. Buah. Frederic. Lo Frederic está. Está en la Frederic está su puta bola. Frederic se ha dicho, hostia, le estrella en el Play y Plus, tú. Me voy a marcar un tremendo directazo del perro este, ¿no? Qué tremendo, Hostia, Frederic, madre mía. Me gusta mucho. Tremendo jugardo.
Pues qué bien me cae Frederic después de esto que nos hemos inventado, ¿eh? Qué bien ya, me cae. Sí, me cae mejor que hace 5 minutos. Oye, oye. Ya ves, tío. Desde que sé que ve bólidos, digo. Claro. Es un poquito. Es un poquito más. A ver, claro, que estaba pensando si me van a sancionar igual, ¿no? O sea. Ya llegó a este punto. Alfa Romeo es acojonante. Lo de Wang Yuzu es acojonante, lo hablamos, ¿no? Pues no sé si lo hablamos. Sí, hombre, después de la otra carrera lo hablaríamos. Lo de Wang Yuzu de. ¿Te sancionamos? Ah, sí, lo de la okay, sanción. Okay, sí, sí. Cumple 5 sí. segundos ahí. Eso, luego eso lo hablamos, eso lo hablamos en el post, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, Alfa Romeo. Frederic va a ser esta hasta la polla ya. Normal. Yo creo que Frederic va a ser, sabe que ni se van a fijar en si ha subido Joven Espíritu o no. Claro. No, o sea, es literalmente la regla que decimos siempre de. Al débil lo sanciona fácil, pues al mismo tiempo al débil no hace ni puto caso en este tipo de cosas, ¿no? Eso es. O igual no. Sí. O igual antes no. He visto, por cierto, un artículo de por qué Alfa Romeo. Y ahora entramos en la parte más divertida del bólido, que es Fons buscando artículos en directo. Que no, que estamos en la previa de Francia, pero. Nos negamos a aceptar la existencia de ese gran premio. Y me parece bien. Que es lo peor de todo, me parece. No, o sea, yo. Me parece bien. Vale, que básicamente ha dicho. Jean-Philippe Imparato. Que tú dirás, ¿quién es Jean-Philippe Imparato? Haré como que entiendo algo. El director general de Alfa Romeo. Ajá. Ha dicho que va a ir renovando año a año. ¿Pero aquí? O sea, lo que son las pegatinas de Alfa Romeo. ¿Vale? Recordemos. ¿Que va a ir renovando año a año? Estamos, creo, en este proyecto de 2023. Y como sabes, firmamos con nuestro compañero una asociación muy clara, transparente y a largo plazo con evaluaciones anuales. Es decir, que todos los años van a ir mirando si siguen o no. ¡Hostia, qué viejo es! ¡Jean-Philippe! ¡Qué viejo es, Jean-Philippe! Pero, ¿y este ataque completamente gratuito? ¿Es más viejo que sí. Frontos? No, es muy viejo. O sea, no me lo esperaba. Pero, ¿y el siguiente nivel? ¿Te puedo pasar el artículo? Bueno, por Discord sabes que no. No te lo puedo pasar. ¡Qué viejo es! Pongo un tuit. Artículo ahí. Picha esto, Javi, otra vez. Claro, picha esto. Nuestro nuevo método de comunicación. Durante bólidos, Twitter. Ponemos tweets. Marcas, no es la pela. Espera, que lo voy a poner. No es la pela completamente. ¿Te la puedo pasar por mensaje directo? De Twitter que la pinchas por ahí. Sí, eso sí. Eso sí. Javi FT14. Es más. Ah, me sigues en Twitter, qué detalle. Ojo, Vale. No lo sabía, te doy un follow ahora mismo. Nuestra conversación es de 2020. Tengo un enlace de un vídeo tuyo. Mira qué viejo es. Peligroso, Pasa la foto. A ver. ¿Pero quieres que la ponga en pantalla, en serio? Sí. Joder, tío. Es que es muy viejo. Envío una foto. Qué cabrón, tío. Es viejo, que no pasa nada, que seguro que es un profesional de puta madre, pero es muy. Es un señor bastante mayor, no me lo esperaba. Archivo tipo JPG Medium. ¿Qué coño es esa mierda, tío? Pues tamaño medium de JPG. Pues eso no. Me lo detecta como. Los JPG Large no se guardan bien luego. Me lo detecta como blanco, ¿eh? Esto no sé yo si. ¿Cómo no vas a ver a ver una fotografía, Javier? No, que sí, que la ha descargado, pero que sale una cosa que no lo reconoce como archivo. O sea, chat, ¿cuántos años creéis que tiene Jean-Philippe Imparato? Yo digo que 110. No, no me sale. Pero cabrón, si a mí se que me... No, que no, que la he descargado, pero que no me deja importarla porque no la detecta como pincha, imagen. Pincha en la foto como tal. Pincho la foto como tal. Más años que un bosque. Sí, he pinchado la foto, pincha. Eso es lo que he hecho. Le he dado a guardar imagen. Pero que o sea, es que me abre. Pero porque no guardes la imagen, pínchala así, ya está. Con la foto abierta. Ah, pero, vale, pero es que entonces tengo que añadir. Ah, que no tiene. No tengo preparado eso aquí, tú, la verdad. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Claro. No, claro, no. O sea, no tienes ni puta idea lo que voy a hacer. Perdona, soy diseñador gráfico. Ya, pero por eso mismo, ¿no? ¿Te imaginas la chapuza que estoy haciendo? Va a hacer una chapuza que no te la acabo de creer tú. Nah, pero tú no te vas a dar cuenta. Uy, que no. Tengo directo abierto. No, que no te vas a dar cuenta porque no va a haber ningún indicio de nada. O sea, tú vas a ver la foto y ya está. Hostia, ¿La pongo en la otra escena o en esta? Hombre, lo suyo es en la escena que tenemos diseñada para mostrar. Vale, pues donde está justamente ahora mismo los dos gorilas, vale. Pues mira, te la voy a poner ahora, ¿vale? Ponlo también, con los gorilas. Con los gorilas, por ahí. No, mira, no te vas a dar cuenta realmente. ¿Ves? Está. Con los gorilas. Tú luego no eliminas fotos, ¿no? Rollo, vas dejando todas las fotos que ponemos. En el bolido, no, si te soy sincero. Y ahora le voy a hacer el recorte este, espérate. Tiene la escena con 500 imágenes. La tengo con 540 imágenes. Pero este hombre tampoco está viejo. Tú eres muy exagerado, tío. Tú eres muy exagerado. Opinen. Yo digo que tiene 110 años. Espérate un momento que la estoy colocando. ¡110 años! Yo digo que tiene 140. Pero por detrás. ¿Qué te coño, es que no me dejas, tío. Tú no te imaginas
La escena que tengo yo aquí, el barullo de... ¡Borra imágenes! No, claro, vamos a volver, porque a ver, bólidos, año que viene. Bólidos paso olímpicamente. O sea, la escena de bólidos no la toco. O sea, tengo... La de Australia no la vamos a usar hasta el año que viene. Mira, tengo un montón de cosas que no se están ni viendo, que son un montón de imágenes. Vale, vamos a hacer una cosa ahora. Después de que la gente diga la edad de este hombre, va a ser quitando el ojito una a una y vamos a ir retrocediendo en el tiempo de las imágenes que se han mostrado en el bólidos. ¿Es posible o tienes algo ilegal? Hombre, a ver, no creo que sea legal porque si no lo podría haber enseñado, ¿sabes? Vale. No, pero no creo que sean cosas raras, ¿no? Porque... A ver, vamos a ir quitando los ojitos y a ver cuántas cosas no has borrado. A ver, no, pero es que mira, por ejemplo, esta es pastilla risas Fons. Esto es una pastilla. Pastilla risas Javi. Que son las antiguas, tío. O sea que son, no son imágenes como tal. Pastilla sería Javi. Pastilla sería Fons. Bólidos. Esto va a ser una overlay antigua, ¿no? Sí, es una overlay antigua. Lo que pasa que... Esta es ópera... Le puedo poner Fons debajo al viejo. Aquí hay una de Firefox, pero esta la tenía que haber quitado, ¿ves tú, por ejemplo? Vale. Imagen 10... Bólidos, imagen 2. Esto no sé qué es. Verás. No, pero no tengo ni puta idea, la verdad. Fons chiquito. Está quedando bastante dinámico el programa, ¿eh? O sea, de los más dinámicos. Dispositivo de captura. Es que, tío, tengo webcams antiguas que no tengo ya instaladas. Se va a salir la amplitud del Fórmula 1. No, las webcams antiguas, tío. Las estoy borrando, tío. Es que esto no sé ni qué es. Logitech. Luego Javi me escribe y dice, tío, me va como lento, lo ves. No sé, ¿sabes esto? Y tiene fuentes tú de 2010. Capturar. Es que no sé qué son estas cosas. O sea, no son imágenes, son en plan navegador, Logitech, webcam. Cabrón, pero cuando no usas una tienes. Ya, pero ¿no? es que paso olímpicamente. Tengo una de como metís una 3070, te da igual tú. Aquí no sale nada. Tengo una de. Esta le he dado a ponerla y no sale. Está encima, No sabes qué mierda es. Bólidos 1. Bólidos 1, ¿qué coño será? Otra overlay. El primer bólidos, fue increíble. Lo empecé con el micro. La antigua overlay, mírala. Hostia. Fuera, a tomar por culo. Hostia, pues a lo mejor no tendría que borrarla, es nostalgia, ¿no? Bueno, ya tengo guardado, no te preocupes. ¡Sueldos! Hostia, acá se activa la... Vale. Venga. ¿Qué activa el qué? Sueldos de los pilotos, me acuerdo. Ah, ¿sabes que no hemos hablado de la media del F1 Manager ese? Pero esta no sé por qué no sale, sueldos de los pilotos. Mira que teníamos pocos temas, ¿Cuál? De las medias del F1 Manager no hemos hablado. Es que no salen, las imágenes no salen porque ya no están en mi PC, tío. Sueldos. Era el sueldo. Te estoy ignorando, sí. Es que los sueldos de los pilotos no salen porque la borré ya, evidentemente. Ah, claro. Esta tampoco va a estar, ¿no? No está tampoco. Sueldos. Me está sirviendo. Me está sirviendo para borrar cosas. Está de puta madre esto, Claro, no pasa nada. Es el momento de hacerlo, Javier. Es el momento. No hay otro mejor. Este es Bólidos 2. Esto es otra. La gente estaba hablando esto. Otra la gente, entre hablar de Francia y hacer esto, la gente prefiere esto, ¿vale? Nada. Imagen, ya está, sí, están todas ya. Imagen 17, no sé qué coño es. Ya está. Bueno, podemos seguir. Vale. ¿Y esta? No, esta no es nada. No. Esta tampoco es nada, es que la pongo y no sale nada. Bueno. Sí, que son imágenes que he borrado del PC, pero la referencia en OBS sigue, ¿sabes? Claro. Entonces, claro. Bueno, súper dinámico el bólido de hoy, Muy bien, mi mejor bólido, la verdad. El bólido es que más brillante te he visto mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo peor? Que va a ser... Más largo que la media, es que no tiene ningún sentido. Porque está siendo muy bueno. Lo bueno, si breve. Lo bueno, si breve. Malo, claro. Lo bueno, si breve, malo. Si breve, malo. Hay que alargarlo. Venga, va. Javi está como va a ser. No sabéis que un podcast porque es el directo. No, yo. Va a ser. Bueno, sí, no. Yo ídolo para mí. La mejor persona, Freddy. Bueno, ¿entramos en la previa o tenemos alguna cosa más que inventarnos para...? Hemos contado en la previa, hemos informado de los pilotos que van a disputar los entrenamientos libres. Rigurosa información, eso siempre lo primero. Rigurosa información. Siempre no se ha informado mejor en Twitch España. El Juste por la mañana hace sus cosas, pero no llega a este nivel. ¿Tú imaginas entrar a ver este podcast en diferido y buscar entre toda la morralla la previa de Francia o algo mínimamente interesante? O sea, tiene que ser espectacular. No ha habido nada que no me interese. No ha habido nada. Porque tu vida, cualquier cosa que te pase a ti, me interesa. Porque eres mi amigo. ¿Sabes qué es lo que me interesa? El Mass Effect, amigo. Hostia, Mass Effect, qué buen juego. A ver. Lo tengo en Origin ya, Veo que por lo que sea, no te emociona la participación de Nick DeBris en esta sesión de libres ni la de Robert Kubica. No, se ve que no me quita el sueño. No te quita el sueño. Se ve que no. ¿Por qué Brice probó el Williams hace unas carreras, chat? ¿Me lo podéis confirmar? Es que es demasiado información, ¿sabes? Es demasiada información rigurosa, entonces voy a explotar.
Me hace mucha gracia que estés tú boicoteando tu propio bólido, ¿sabes? Porque este es tuyo. Luego irá a Fórmula Fon, ¿sabes? Pero es que, claro, claro. Es que en realidad es un boicot, es un sacrificio de mi programa a favor de tu canal. Ya, ya. Vale, Nick de Vries probó con el Williams en España. Vale, ¿hasta qué punto debería ser legal que un mismo piloto fuera ocupando distintas plazas en distintos equipos para cumplir el cupo de dos entrenamientos libres? Porque al final entonces pierde la gracia. La gracia sería probar por lo menos 10 pilotos distintos. Ya. Yeah. ¿Me explico? Sí, te explican, te explican. Claro, entonces, si va a ir de Brie luego a correr con McLaren también. Sí, va a tener información de todo. En plan, oye. No, pero mira, no hay información, va a ser un poco como, bueno, sí, bueno, a ver, lo que dio el test de jóvenes pilotos es que de Brie sume kilómetros. Ya. Pues nada, sumarlos en 10 coches distintos. Y te la pela. De Piastri, en este momento no he confirmado nada. O sea, no. He leído a gente que ha preferido hablar antes de tiempo. Pero oficial no hay nada y ya estando a miércoles vamos tarde para anunciar algo. Vamos tarde. Mínimo mañana, ¿no? Quizá, pero no. Y si se sube, pues se subiría por Alonso. Vaya, aquí tendría sentido porque están en Francia y Ocon tendrá que salir, digo yo. Hombre, claro. Quitar a Ocon en Francia en guerra mundial, yo creo. Claro. Esteban Chocón, mi amigo. Por cierto, esta conversación la hemos tenido, ¿no? ¿Cuál? Que Esteban Chocón es muchísimo mejor mote y muchísimo más gracioso y más divertido que Mojón. Porque Mojón es ofensivo sin gracia. Rollo, tengo 13 años, estoy orgulloso de tenerlos. Y Esteban Chocón, además, y Esteban Chocón es gracioso. Chocón es un sí, sí, no, es gracioso, es justamente ofensivo. Sí, rollo, no, supera, no supera el umbral de claro, la. No sí, supera sí, el umbral de tal. Tú le dices a Chocón, a Ocon, Esteban Chocón se ríe contigo. Se ríe. Se viene hasta. Se viene hasta un bólido, yo creo. O sea, se viene hasta un bólido. O sea, Esteban Chocón es el mejor tal. Así que aquí somos. No, lo he escuchado, fans, no lo he escuchado, pero te doy la mano y me la apunto. ¿Sabes de dónde surge el Esteban Chocón? ¿De dónde? ¿De ti? No te lo crees. No, no, no. Ah, no, pues surge de mí. Ah, pues surge de la mejor comunidad de Fórmula 1 de internet. La mexicana. ¿Ah, sí? ¡Hostia! De la época con Checo claro, Pérez. ¡Claro! ¡Es verdad! Que claro, Esteban Chocón. Claro, claro, yo es la claro, primera vez que lo leí. Claro. Esteban Chocón. Y me hizo tanta gracia. Habría que irse ahora a Twitter de 2000. ¿Qué año era? 17. A ver insultos de los mexicanos a Ocon, ¿eh? Porque vamos, tomo nota, era, ¿eh? Tomo nota. Esteban Chocón. Esteban Chocón. Esteban Chocón. Tomo nota y cuidado, ¿eh? Y cuando hablaba mucho algo y decía algo que no le gustaba, Esteban Bocón. ¿Bocón? Nada, están en otro nivel haciendo insultos. Pero Chocón es muy bueno. Están en otro nivel. Chocón es muy bueno. Pues eso, que seguramente Ocon no se pierda los libres uno. Y si se los pierde alguien sería Alonso. Pero por el momento no se ha dicho nada, así que ya veremos. Bueno, pues nada, que se los pierda. Francia. Ahora sí, un pequeño análisis de Francia. ¿Por qué Francia no gusta cuando el trazado no es tan malo per se? Porque pues ponle hierba. Pon. Yo... No te voy a pedir que ponga la foto porque te voy a matar, pero. No, no, dímela, pongo. Total, decir, una más. La típica foto aérea del Paul Ricard que te quita las ganas de vivir. Pásamela, por favor. Espera. Creo que si pongo foto. Yo vi hace tiempo, Ricard, hace años, creo, una imagen de Paul Ricard. Un tramo del circuito, pero con hierba. Esta. Y esta, es que esta, era la polla, tío. Es que claro. La imagen que te quita la vida. Te la voy a pasar por MD otra vez. Vale. A ver. O sea, la imagen que te quita las ganas de ver el Gran Premio de Francia. ¿Me quita las ganas? No, no llego. Ese vídeo que te mandé yo, ¿qué coño será, tío? Una vuelta a Zandvoort. ¿Sí? Sí. ¿What? ¿Y qué cojones? No lo sé, no me acuerdo. Porque me la pasaste ya. No lo sé. Está muy chiquita la imagen, ¿no? No lo sé. Es bastante chiquita. Bueno, entonces no la pongo a pantalla completa. Es que se ve. Sí, tío, es una definición bastante pésima. Me decepcionas por tu parte, la verdad. O sea, si le das botón derecho a abrir imagen en una pestaña. Espérate nueva, un momento. Le puedes hacer zoom. ¿Si le das qué, perdón? Botón derecho sobre la imagen. No, lo que es abrir imagen no, en una pestaña nueva. Ah, pero es que le estoy haciendo zoom y no sube. O sea, que pierde mucha calidad. Bueno, tampoco es que. Nah, mira, lo voy a copiar ahí con el. Vale. Hostia. ¿Te lo pongo al lado del señor de Alfa? Sí, ponlo todo encima, Javier. Porque. Ponlo todo encima, ¿por qué no? A ver, espérate. Mira, aquí ha vuelto. ¿Qué te parece? Estoy mirando el directo. No, que ha vuelto el señor, digo, o sea. Te lo voy a decir ahora, todavía no me ha llegado el señor, además, es que la voy a poner, me la va a pelar muchísimo.
La qué viejo es. Qué viejo es. ¡No! Casi tan viejo como Franz Toaster. ¡No, no, no! He hecho algo mal. Está en mi cara, tío. El circuito. No, no, pero eso no era. Eso no está mal. Eso está bien. Lo que he hecho es quitarte a ti. No sé dónde estás. Pues nada, amigos. Fons chiquito, aquí está Fons chiquito. Bueno, pues nada, ¡ahí está, Fons chiquito! ¡Bravo! Venga, vamos. Es increíble. Es increíble, este podcast es espectacular, ¿eh? A mí esta foto me quita la cara de Vega de Pedro Francia. O sea, bienvenidos a Marinador. No, espérate, el señor. Ha vuelto, está el señor ahí otra vez. Vale. Es que muy, no me gusta porque no la pilla entera. Bueno, mira, dejo al señor. Dejo ahí a medio. Así, 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 gracioso. Como el señor, así, así, gracioso. Vale. En fin. Míralo, está ahí. El debate está en las calles, Javier. Es la peor fotografía de la Fórmula 1. O sea, es el peor plano que se me ocurre. Si le quieres decir a alguien, tienes que ver esta competición, puede ser esta la peor fotografía. Es que no puedo tomarlo en serio viendo a medio. Pobre Jean-Philippe Amorote, este se me ha olvidado el nombre. El debate está en la calle y es que puede ser la peor fotografía y aparece medio señor, es que no puedo. El debate está en las calles. Es el peor podcast. Hostia, tío. Vale, venga, no, por favor, seriedad. Venga, venga. Es que me está superando esto, eh. A ver, que podría aumentarle el zoom, perder un poquito de calidad y taparlo entero, podría, sí, pero no lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Podrías haber hecho tantas cosas bien en este podcast y has decidido no hacerlo. O sea, podrías haber hecho tantas cosas bien. Pero eso hubiera significado hacer un podcast más aburrido. Entonces, claro, es verdad. Entonces, claro, el debate está en la gente está de enhorabuena ahora mismo. Los amantes del espectáculo. Los bolidovers están de enhorabuena. No sería aburrido, sino esto sería una mierda. Los boliders no han pasado una tarde. También te digo, hay una opción, es poner al gorila. También puedes poner al gorila, pero bueno. Nah, polo, por supuesto. Boliders, esto es para vosotros, vaya, ya sabéis. Para vosotros, boliders. Eso es. Nuestros seguidores serían, aparte de masocas, boliders. No, masocas son de base. Claro. Porque ver esto ya de por sí eres masoca. Vale. Ahora en serio, esta imagen duele la cabeza. No, esta imagen es una puta mierda. La verdad. Y es real, que es lo peor. O sea que. Sí, sí, no, bueno. No. Es que es un despropósito, eh. Cuando me digan, ¿por qué no te gusta Francia? Bueno, esa imagen. Es una razón. Define todo lo que estaban en la Fórmula 1. O sea, le falta ser en Arabia Saudí el circuito, vaya. Ya. Para ser peor todavía. Pero es que hay gente ahí, ¿eh? Mira, hay gente ahí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Entre qué líneas azules? No, bueno, la grada. Ya, o sea. Sí, no. Y ahora alguien dirá, no. Hay gente que ha pagado para asistir a eso. Piénsalo así. La escapatoria, aunque sea asfalto, las líneas de colores, te van degradando los neumáticos. Bueno, ya, a mí me está degradando la vida ver eso. A mí me está degradando la vida. Y cuando tienes razón, la tienes. Yo no te voy a decir que no. Claro, tío. Me están degradando la vida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este circuito es un circuito de pruebas. Entonces, claro, pues por eso tienes 1500 curvas distintas. Yo ahora mismo te juro que creo que la trazada es la chicane larga. Pero no apostaría dinero. Sí, porque se ven dos coches. Sí, claro. Pero, sí, no. Se sabe cuál es. Es la chicane larga, pero. Es bueno, la chicane. Pero a mí, y esto no es broma, la primera vez que jugué el juego me equivoqué. No, claro, como claro. Como no me pongo la línea. Normal. Y tiré y hice que la primera mira, chica, creo. A ver, aquí es más o menos fácil verlo porque tiene la línea blanca que te está diciendo cuál es el. Y además, si te das cuenta, la escapatoria, digamos, bueno, escapatoria es todo. Pero están los míticos. Están los míticos paneles estos, ¿no? ¿Sabes? Es que lo estoy viendo chiquito. ¿Está a la derecha de nuestro Jesucristo? Sí, entiendo. Ah, que lo está viendo chiquito. Vale, bueno, pues ahí tienes. Coño, eso te dice que antes no es por ahí. Antes lo veía apoyado en la mesa, pero perdí la pata. Ya, sí, perdiste la pata, todo el mundo lo sabe. De hecho, lo que tú has dicho. La línea blanca. Lo que tú has dicho del juego. O sea, a mí también me pasó al principio. O sea, que no sabes muy bien por dónde. Porque cuando, o sea, cuando no conoces el circuito. Porque ya sí, ya lo conoces. Pero cuando no lo conoces y entras de primeras. Es que no sabes por dónde hay que ir. Especialmente en ese tramo, porque bueno, los demás más o menos dice, bueno. Estaría guapísimo una variación de este circuito que fuera entrar a la derecha, la primera a la derecha, pero, y hacerte toda la chica en larga, tío. Pero, cruzando todo. ¿Te estás refiriendo a esta? A ver, no veo tu ratón. No, tu ratón bueno, no, perdón, me refiero a esta parte del circuito, ¿quieres decir? O sea, en el sentido de que van los coches, ¿sí? Coges la primera a la derecha y te haces toda la S y sales por la última a la izquierda.
Molaría bastante. ¿Toda la S? Sí. Ya, ya sé lo que quieres decir. Sí, lo convertiría. Molaría bastante. Lo convertiría en una enlazada así, con un poquito de gracia, ¿no? Muy curiosa, sí. Me gustaría. Tendría que reformarlo, porque ahí, fíjate que. Yo, de hecho, si fuera el promotor del Gran Premio de Francia, yo haría cada año layout distinta. Una layout distinta cada año. Pero sin avisar, rollo, avisaos el viernes. Una layout distinta cada año. Claro. O sea, baja pelo, ¿no? Sí. Claro. Pero además avisaría el viernes, rollo. Tiras de la ruleta, o sea, como los vídeos de Rally 3D, tiras de la ruleta, el mega ruletón. Sí, y de repente sale. Hoy, layout número 47. Vale. No, pero. Sí, exacto. Uno para libres, uno para cual y otro para. Me refiero justo a eso. Se estrecha mucho al final, claro. Hostia, eso sería increíble. El más rápido del sábado, igual, no, a lo mejor no es el del domingo. Vale. Que lo que tú dices estaría muy bien, pero es que como te habría que hacer una reforma, evidentemente, porque ahí se pisa, ¿no? Casi. Las dos zonas de la pista. No, pero sí, molaría, ¿eh? Sería una enlazada vale. Con personalidad, mínimo. Está bien. Bueno, habría que predecir, ¿no? Los resultados de este gran premio francés que tenemos por delante. Coño, en ya la localidad ves. De, ya basta, de Le ¿no? Castellet, ¿no? Ya basta, tío. La localidad de Le Castellet, ¿no? Qué ganas, ¿no? De visitar Le Castellet. Oye, pues poca broma. El año pasado hubo una carrera muy buena. Muy buena. O sea, estamos aquí de coña, pero. Estamos aquí con la broma, jijijaja. De hecho, la gente está empezando a dudar de mis principios de rigor, información y. Claro. Y documentación, información, rigurosidad. Concreción. Vale, no, en serio. ¿De qué están hablando? Se supone que Fórmula 1. Ha preguntado por el chat, ¿vale? Entonces yo tampoco ¿De qué están hablando? Literalmente de todo menos bólidos, yo diría. Bueno, no. Así estamos, amigo. A este podcast, yo. Pero ¿y lo que nos hemos reído? ¿Qué te parece? Oh, yo me lo paso muy bien este podcast, ¿eh? Sí, espectacular. La gente no, pero yo me lo paso bien. La gente no, pero yo. La gente está hasta los cojones. La gente está diciendo a santo de qué. Escúchame, este bólido se va a ir a hora 45. ¿Cuánto llevamos? Hora 41. No, va a ser más largo de hora 45. ¿Tú crees? Hombre, claro. Y es que, ya ves, o sea, el más largo histórico creo que fue el de Arabia, ¿no? Dos horas y tal. O Arabia o. Top 3 válidas, ¿no? Este va a entrar en el top 10 de duración. Me parece increíble. ¿Sabes lo que me sorprende? Que tenga ganas de hablar después de haber hecho 3 horas de directo antes. Ya, eso sí que me ha parecido curioso, ¿eh? ¿Te acuerdas que he dicho al principio? Igual no estoy yo muy hablador. Sí, sí, es verdad. Ya ves tú, vamos. No lo he notado. O sea, increíble. Dice, no. Y luego esta noche tengo padreo, ¿eh? Y luego, hostia, esta noche tengo padre, verdad, padre. Vas a acabar hoy sin voz, ¿eh? Además presento yo, creo. Uf, va a ser terrible esto. Vale, no pasa nada. Si has podido superarlo de la patita del móvil. Ya sabes, espérate. Antes de las previsiones. Vamos a hablar de una noticia de Gran Premio de Francia, ¿verdad? Que no lo hemos comentado y era importante. De Calquera. ¿Cómo? No, que Calquera nos lo ha recordado muy bien. Ah, vale. ¿Sí? Que Sainz penaliza. No es oficial todavía en este momento, pero es evidente que va a penalizar. Aún no sabemos cuánto. El coche acabó en llamas, Javier, la última carrera. Has puesto cara de ¿por qué? No, es que mi cabeza claro. Había borrado por completo a Austria. Es verdad, cuando abandonó Austria, lo primero que pensamos fue claro. Va a penalizar. Raro será, o le meten rápido en arroz ese motor. No, tío, qué pena, porque es. No sé, bueno, ya veremos. No, que va a ser complicado llegar arriba otra vez saliendo último. Bueno, a ver. El podio sería una gesta, sí, no, puta madre. Y tampoco sería. Es una locura, pero bueno. O sea, de hecho, te digo más. No es una locura pedirle a Carlos Sainz un podio, porque Francia no es un sitio muy complicado para adelantar tampoco. De las cosas buenas que tienes, que tampoco es el sitio. Ya, pero hombre, si cuentas los dos Red Bull y un Ferrari, el de Leclerc, pues ya tienes a tres coches. Sí, pero bueno, pero que mínimo cuarto es la posición, no, mínimo, a la que tal. Bueno, a ver Mercedes. Vale, con los Mercedes. A ver Mercedes, ¿eh? Mercedes, ¿eh? No, pero... Que yo Mercedes ya en Gran Bretaña, la patita la enseñaron. Y en Austria, ¿cómo fueron en Austria? No, estaba un pasito por detrás, ¿no? Sí. Sí. Bueno, usted tampoco estaba mal, pero sí un poquito por detrás. Vale, entonces, predicción. Con estos datos en la mano, ¿no? Con la información, ¿no? La documentación y la rigurosidad, podemos proceder a hacer las predicciones. Claro. ¿Quién empieza? Tengo que hacer yo la parra Fuensubrera mañana. Recuérdame que no ponga nada de lo que exacto, diga. Exacto. Eso, pero eso no hace falta que te lo recuerde, ya lo hace siempre. De hecho, tienes que hacer un día la porra formulera, tío. Sí, no, yo sé que si entro ahora te adelanto. ¿Tú no haces directos también en Twitch? Creo que debería empezar a hacerlos. Pues tocamos un directo, un ratito de contenido, te haces una porra formulera. Pues sí, pues lo puedo. Y me das publicidad. Y te doy publicidad. Y después ya me. Porque somos amigos, y ya después no tengas hermanos. Después ya me haces el bizum. Cuando nadie se entere. El bizum de mis huevos. De hecho, esto lo comento tal. No puedo tener un negocio a medias con Javier.
Porque no te hace caso. Claro, es que no le hago caso. Pero vamos, que cuenta toda la historia. No hago caso ni a mis propias promociones. Soy un desastre. Soy una mierda como creador de contenido. Pero bueno, yo lo digo siempre. ¿Y lo que nos reímos aquí? Bueno, ¿tú que vienes aquí a Twitch a buscar creadores de contenido que son muy buenos o a reírte? Yo te digo una cosa. La persona que nos ha escrito a Javi y a mí que para sí, una promoción, que, sí, que sepa que le he dicho a Javi que conteste él y que no quiere. Que sepa que me dijo él que me iba a responder. Entonces yo di por hecho que respondía a él. Eso es lo que dije. Eso en ningún momento. Sí, sí, lo dijiste. No te dije eso en ningún momento. Tu palabra contra la mía, lo siento mucho. Está WhatsApp ahí. Ya, pero es que siempre pierdes cuando ocurre eso. No. Canova. Siempre pierdes cuando ocurre eso. O sea, siempre pierdes. Dices, ah, coño, ¿verdad? Y después el bolido sigue como si nada. Eres un desastre, streamer, Javier. Eso lo digo yo, no lo dices tú. Eso lo digo yo. No, que eres un desastre y que yo soy peor. Javier, que tú eres peor. Bueno. No. A mí streamer de mierda no me gana nadie. No, yo soy peor. A streamer de mierda no me gana nadie. No, cuelga tú. Tú ¿no? a la cola, amigo. ¿Sabes quién va a colgar? El chat, si no ha colgado ya. Yo creo que a estas alturas podemos hablar como si no hubiese nadie. Que estamos va solos. A colgar la bandera española don Fernando Alonso Díaz en la primera posición del Gran Premio de Francia. Es decir. Pues tú estás gafándolo ahora mismo. ¿Sabes quién acaba de colocar su bandera en este canal? La bandera negra, ¿no? Marky, que se ha suscrito a Prime porque sabe que soy un streamer de mierda. He dicho, pues yo apoyo aquí. Voy a matar a Nosexo. Hostia. Es rival internacional en Twitter, yo creo, ¿eh? ¿Qué? Estafa y se la pela. Ese es el problema. Vale. Grande Marky. ¿Pero cómo que bueno? Que me gusta te estafan mucho y te la pela y tú... Dices, bueno. A mí no me estafa nadie, Javier. A mí, solamente me estafas tú. Cuando me dijiste que íbamos a hacer un podcast bueno de Fórmula 1. Esa es la única estafa que hay. ¿Sabes qué es lo peor? Que fuiste tú el que me lo dijo a mí. Es que ni eso. Esa es la única estafa que he vivido. Esa es la única estafa. Amigo, empieza por la quali. No tenemos que arreglar sprint ni nada, ¿eh? O sea que. Me gustaría empezar por la quali. Va a ser un bolido cortito, de hora 10 minutos, así más o menos. Venga, vamos a la quali. Me tengo que comprar una botella de esas de agua como las que tienes tú, tío. ¿Sabes que tenía como 4 o 5 y las he perdido todas? Y en el trabajo tengo... Bueno. El otro día leí esto, espero que sea mentira. Porque me rayé bastante, que es una gilipollez. Pero soy muy de... Me compré una botellita de agua normal, estándar, ¿sí? De plástico, de la máquina. Y yo la voy rellenando. Me encanta este podcast, que es increíble. Sigue, no, sigue. A ver. No, que está bien, sigue. Esto es importante porque leí luego en internet que eso da cáncer. El plástico. Y dije, no me jodas. ¿Pero por qué va a dar cáncer rellenarme la botella de plástico? A ver, hay tantas cosas que creo que lo pueden dar. Ya, cabrón, pero entonces la primera vez que bebo agua de la botella de plástico también me muero. Hay ciertas cosas que no... A ver... ¿Esto me mata? ¡Fuencisla me mata después de tantos años con el puto meme! ¡Marcas! ¡Me matáis! ¡Claro! No, es que a mí hay ciertas cosas que me producen rechazo. Por ejemplo, calentar... comer comida caliente, muy caliente en envases de plástico... O sea, hay cosas que me dan rechazo. Y bueno, beber agua de una botella no, pero... Pero igual, cuando vaya a jugar tenis, no llevo a partir de ahora no llevo esa botella, me llevo esta, ¿eh? A ver, dicen, esta es el tacaño igual... de cáncer, la botella para no rellenar. Pero es que yo me compré una botella, pero es porque no pensaba que tenía... No, pero lo mejor son... Estas cosas son bastante cómodas, yo te lo recomiendo, ¿eh? Se va degradando el plástico y te la acabas bebiendo, por eso no es bueno reutilizarla. Claro, tiene sentido. Es que el plástico, cuando menos contacto con él, mejor, ¿eh? Cómprate esta, te lo digo. Estas son... ¿Qué tal, una vaquita, el diseño? No, es Star Wars. Es un Stormtrooper. No sé que no tienes ni puta idea de lo que es. Chaval, se va a estar más de Star Wars que tú. Soldado de asalto. Ah, bueno, sí, igual que yo de la indie. ¿No? ¿Más o menos? ¿Estamos al nivel? Me he visto las 6 primeras. Me he visto las 7. Y me he visto la de... ¡Ojo! La de Intermission, esa. ¿Intermission? Coño, la que va a la luna... Bueno, o sea, eso son todas, ¿no? Pero la que va... La no, que va así al... no se empieza una conversación. Así no se empieza. Intuyo que es Rogue One, la ¿no? que va a la estrella de la muerte, que es el que la rompe por última vez ese peso. Rogue One. Hostia, pues no sabía que la había visto. ¿Alguien? ¿Quién te ha obligado a verlas? Porque no te veo cara. Yo la vi de niño. Las 6 primeras las vi de niño. Ah, pues no te veía yo cara a ti de que te gustase, tío. Se me olvidaron. Volví a verlas hace como 4 o 5 años. Y se me ha vuelto a olvidar. O sea, acojonante, me acuerdo del plot twist de que Mufasa está muerto, pero bueno. A ver. ¿Tienes que decirme quién se va a llevar la pole en este gran premio? Sí, la pole de este gran premio. Porque la gente está hasta la polla. Yo creo que... La gente, el debate está en las calles, es el peor podcast que se ha fumado.
El debate está en la calle, amigos. Es inevitable. Una hora cincuenta, espectacular. Este bólido es historia, ¿eh? Este bólido. Le voy a poner el título al bólido del debate está en las calles. Pues sí. Este bólido ha tenido 50 títulos diferentes ya. Espectacular. Venga, la pole se la saca. ¿Sabes qué es lo que me he comido hoy? No, hombre, proba. Tranquilos, sí, tranquilos. Venga, vamos con la pole, va en serio. La pole del Gran Premio que hemos intentado evitar su existencia hasta ahora, que no hemos podido evitarlo más. Se la va a llevar. Verstappen. Joder, qué aburrimiento, tío. Macho, como tirar a tablero, ¿eh? No te da vergüenza tirar tanto tablero. Un poco sí, la verdad, no te miento. Bueno, yo también digo Verstappen. ¡Verstappen! Sí, es que. La gente, tío, la gente, no sé por qué me da. Este año me está pasando, claro, aquí Sainz está fuera de la ecuación, obviamente. Claro, porque no creo que vaya a arriesgar nada en quali tampoco. Y... hará una vuelta a lo mítico en Q1, ¿no? Y se meterá. Claro, una vuelta en Q1 y ya está. Pero lo lógico aquí, claro, entre Leclerc. A ver, Ferrari aquí el año pasado fue mal. Fue bastante mal. Fue bastante, tuvo mucha degradación. Pero hombre, tampoco podemos aplicar que es. ¿Sabes? No, ya, por supuesto. Pero al final es la única referencia que tenemos reciente. Ya, ya, entonces, ya. Pero bueno, no sé. Yo qué sé, por la degradación y tal me asusta un poco. A lo mejor en quali iba bien. Pero en la última carrera, degradación fue bastante bien Ferrari, ¿eh? No, no, la de Francia del año pasado no. No, en la no, última no. Carrera de la Fórmula Real. En Austria, en Austria. Es que Austria y Francia son muy diferentes, tío. No, ya, ya, pero yo te hablo de que el Ferrari parece haber evolucionado en ese sentido. Porque a principio de año es verdad que lo pasaba muy mal. Pero a ver si va a depender. ¿No crees que este año a lo mejor está dependiendo un poco del circuito? A cada cual degrada uno más que el otro. A ver, porque también hay circuito no, hombre, Ferrari. Eso por supuesto, eso por supuesto. Sí, pero al principio eran bastante más común. Y yo. En Austria vimos lo contrario casi. Que es que Red Bull parecía ser. Ya, la que sufría más condenación. Pero bueno, veremos qué pasa. Por supuesto, cada circuito es una historia. Ya, que son muy diferentes los coches. Sí, por supuesto, machaca. Sí. No, y claro, no sé. Yo voy a decir Verstappen. La pone también, no me la juego ni. Claro, somos unos cagones. O digo el checo. Ojo, ¿te imaginas que vuelve el checo? Pega un. ¿Qué chico? Ha pegado con un pequeño bajoncito, ¿no? Las últimas carreras. Sí. Perdió esa chispa que tenía al principio. El checo se le va la pinza y hace la pole. Dice buenas tardes. Bueno. Acá el checo. Venga, me parece bien. Así damos un poquito de variedad a esto, tío. O voy a decir el checo, ¿qué coño? Como luego en la porra formulera puedo hacer lo que quiera. Claro. No, sí, esto es como. El checo. Es como un experimento esto. Un poco populismo, un poco realidad, ¿eh? Que no te digo, no te descarto yo que el checo se le vaya la pinza. No, para nada, ¿eh? O sea, además, si hay un año para hacerlo, creo que es este, que se ve que está mucho más cómodo con el coche. Sí. Segunda pole de mi pana, el checo. Vale, pues tenemos la pole. O sea, parece que lo que podéis sacar en claro, amigos del chat. Es que va a dominar muchísimo. Es que Red Bull no va a hacer nada en este Gran Premio. ¿Vale? Ya podéis aprender. O sea, vuestro esfuerzo de estar aquí tiene premio. De hecho, va a ser la primera carrera de la historia en la que Alfa Tauri dobla a Red Bull. Los dos Alfa Tauri van a doblar los. De hecho, va a hacer la pole Gasly. ¿No? Claro, va a hacer pie Gasly. Vale. El podio. Venga, vamos con el podio. Los tres pilotos que estarán de enhorabuena al final del domingo. Exacto. Lo tengo fácil, porque quitando al Ferrari. A ver, podría tirarme un triple y decir, no, pues se va a chocar este con este, pero paso. Tercero Pérez, segundo Verstappen y primero Leclerc. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo giro, Bueno, espectacular. Giro de los acontecimientos que nadie se podía esperar. De repente gana Leclerc y dice, buenas tardes, soy Leclerc, ¿sí gano o qué? Sí. ¿Y eso? Bueno, pues que. No es tan raro. No es para nada raro, lo siento mucho. Vale, yo voy a decir. Tercero Hamilton. Bueno, ya has cambiado algo, está bien. Segundo Checo Pérez, primero Leclerc. Se aprieta el mundial. Ojo. Cuidado, Mira, apunta en el chat, Marcos. No habéis hablado de los track limits, van a ser un cachondeo. No. No lo van a ser. ¡No lo van a ser! No, ¿sabes por qué te lo digo? Espectacular afirmación aquí, exclusiva, en Bolívar de lo que surja. Lo lógico entiendo que es asumir que sí, porque las escapatorias son como son y tal. Pero, y esto lo dijo muy bien Roldán, no sé si lo dijo en Twitter o lo he visto en TikTok, y tiene razón. La movida de lo poco bueno que tiene Paul Ricard es que los pianos te escupen hacia el interior. Entonces, son anchos y te hacen perder tiempo, pisar mucho los pianos de Paul Ricard. ¿Estás diciendo que no va a haber entonces, ni una sola curva en la que vayamos a tener lío? Es que son muy anchos. Y ya, no es rentable del todo comértelos tanto, porque pierdes tiempo. Esto dijo Roldán, que ha corrido por ahí. Ya, pero seguro que la norma. O sea, que por general será así, pero que seguro que hay alguna curva. A ver, hay en la zonas, que en la que a lo mejor o no hay piano o el piano que hay tal, seguro. Pero creo que Austria es más descarado para esto que Paul Ricard. O sea, no creo que vaya a ser tan grave como Paul Ricard.
Ya, a ver, por Ricard, verdad, ¿eh? En el juego sí que es un cachondeo, pero en la realidad a lo mejor no tanto. Es que, a ver, lo, visualmente lo ves y dices, coño, esto es un circo. Pero... Sí, pero realmente es verdad que el piano es gordo, no, no ganas mucho tiempo apurándolo mucho, entonces... Estoy pensando en... Tío, no sé, la verdad, no sé. Hay ciertas zonas en las que... La salida de la chicane de la recta de Mistral tiene fuera una línea continua que no es ni piano. Es que, hay partes que no son piano. Ahí puedes adelantar a alguien por ahí, que se le gana como Maicon en el 18. Te lo recuerdo. Saliendo de la 1... Sí, de la 1 te puedes comer, claro. O sea, pero es que eso no es límite de pista. Todo en la 1, que esto va a pasar en la salida, va a haber peña que salga el resto. Ya, eso va a pasar clarísimo. Seguro. Claro, claro, claro. Bueno, clarísimo. La curva 1 de Francia es un circo en la carrera. Claro. ¿No? O sea, ah, entonces, la curva 1, vale, va a ser un circo. Pero eso no es un translímite. Eso es que va a haber gente que se suelte la curva. Sí, sí, sí. Directamente. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Pero eso va a pasar. Claro, claro. Va a pasar. Y no podremos evitarlo, de ninguna manera. Y no podemos evitarlo y la gente tendrá que estar, no de enhorabuena, porque estarán tristes, porque verán que el reglamento nos aplica con seriedad. Claro. Una... O sea, un episodio más de... Un episodio más. De reglamento inconsistente. Una carta de amor al mal espectáculo. Nah, yo creo... Yo no tengo tanta fe como tú, siento decirte. Yo creo que... Te molido, ya, más bueno, macho. Bueno. ¿Y lo que nos reímos? Lo bien que me lo paso contigo. Lo bien que lo paso. No, pero en serio, te lo digo, que yo creo que sí va a haber más lío de que tú dices, No digo que va a ser un espectáculo como el que la gente se cree que va a ser, de que todo, cada curva va a ser un circo. No, pero yo creo que sí va a haber polémica. Yo creo que menos que Austria. Menos que Austria. Claro, es que Austria tiene dos, tres que son muy... Es que Austria en la movida, es que claro, los translimits en las dos últimas curvas te pueden dar tres décimas. Entonces, no, claro, incluso, todo el mundo lo busca. Inclusive en la de Checo Pérez, la que le sancionaron. Que ahí no se gana tiempo, pero... Hubo polémica, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay curvas en las que, aunque tú no veas que puedas conseguir ventaja, ya. Si se pone tonta los comisarios, pues ya está. Bueno, Wang Yuzhu, que esté con cuidado. Que igual le queda. Wang Yuzhu, que esté con. Bueno, que no, que cuidado, ¿no? Si le van a sancionar igual, ¿qué más da, no? Pero que no la cumpla. Que se espere a después de la carrera, a ver si suerte y se lo corrigen. Exacto. Pero bueno, tengo ganas de ver el Gran Premio de Francia, esto lo digo en serio, Tengo ganas de. Yo tengo ganas de Fórmula 1. Jamás diré que tengo ganas de Gran Premio de Francia. Hostia. Y me decepciona que lo digas tú. ¿Se jodió el qué? No, que estoy en motoresport.com y se ha jodido la Gente, publi. Retomamos la parte del directo clásica no en la que Juan es Foso... nada. Mira. Pero que se ha jodido la publi de esta gente, pero que esté ganando dinero. ¿Que se ha jodido la publi? Bueno, ¿a ti qué te importa eso? O sea, estoy en un artículo. Ah, no, ya sale. ¿Está preocupado Juan Alfonso de las marcas? Yo es que soy muy clase obrera y quiero que la gente gane dinero con su trabajo, Javier. Claro. Está bien no eso. No puedo evitarlo. Está bien Hombre, eso. Tú eres un negrero que a mí no me pagas por venir a este podcast. Ya después hablamos del Bizum que me haces tú para... O sea, para participar, ¿no? Exacto. Hombre, para darme publicidad. Le doy la oportunidad, hombre. Vale. Le pongo hasta la pastilla aquí, Fons. Hostia. ¿Ha puesto pastilla hoy? Ah, no, la he puesto yo. La pastilla está siempre. No, la pastilla está siempre. Está siempre. Está siempre. Pensé el otro día en ponerlas abajo. Pero claro, como la pestaña del bólido se la hizo así como muy amplia, quedaría peor. Está bien así. Sí. Un poco más chiquita quizá y en minúscula. Creo que la voy a poner en minúscula. Voy a hacerle un cambio. ¿Pero por qué va a cambiar la minúscula? ¿Está bien así? Porque me aburro, Javier. No, te aburres. Me pasa cada poco tiempo. Me aburro un poco y te aburres un poco cambiar. Y te venga, vamos a toquetear con bolidos. Está bien. Hace mucho que no toco la overlay de mi canal. También llevo mucho tiempo con la misma. Lo último que he hecho es ponerme el cuadrado de él viendo cosas más grandes, porque tengo mucho ego y me veía chiquito. Y quería ver. Ya, sí, ya cuando otro día dice, no, la cámara la tiene muy chica. Digo, este tiene un ego más grande que su casa. Y está preocupado es que por si... Javi en los gameplays tiene una cámara súper chiquitita. Porque... Y yo en los gameplays tengo la cámara de un tamaño normal. Es que muy grande la mía. Especialmente los de Fórmula 1 no me gusta tapar la pantalla, tío. Me gusta que se vean los sectores, el tiempo de vuelta, no tapar la pista. Eso es cuestión de posición. No, no, tamaño, pero se hace grande y va ocupando, quieras que no. Está ocupando zona derecha de la pantalla. Y no la puedo poner muy arriba porque tapa los sectores. Entonces, al ponerla más abajo ya está tapando la zona derecha. Es que yo creo que no lo pones en el lado correcto. ¿Tiene cojones que yo te diga esto a ti que eres el que le he echado al Fórmula 1? ¿Cuál es el lado correcto? Debajo de la clasificación. Entre la clasificación y la vuelta. No, porque. ¿Dónde no la pongo yo? No, porque yo intento. O sea, el coche. Si tú lo pones muy abajo hacia la izquierda, estás tapando. Ajá. Por ejemplo, te están adelantando por la izquierda. Lo va a tapar. Ah, o sea, pues así nadie ve que te adelantan. ¡Ojo, eh! ¡Claro! ¡Ojo! Claro, ¡espectacular, claro. eh! ¡Hostia, no lo había pensado! Decir, bug.
¡Ay, qué malos Codemasters que no hacen un buen jueguito para que yo juegue online! ¡Ay, claro, ay, ay, ay! Efectivamente, eso es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Claro. Me has dado una idea buenísima. Mira, pongo la cámara ahí y digo esa frase. Claro. Sí. Pero sí, con sí. ese tono, ¿eh? ¡Ay, Codemasters! Pero con ese tono. Codemasters. Y me ha sacado rotito el juego, Codemasters. ¡Ay, de verdad! Este juego está roto, chicos. No lo compré, chicos. De verdad, no compré el juego, chicos. No lo compré. De verdad. Es que madre mía, Cheto Pérez. ¿Y tú? Pérez, ¿cómo ¿y tú corre, qué? Cheto ¿y tú qué? Cheto Pérez, Cheto Pérez del 2018. Bueno, yo qué sé, Javier, lo que se me acaba de acordar ahora. No, si vas a hablar, hablas bien, hablas con propiedad. El antichetos, ¿no? Vamos a jugar, chicos, un poquito, no se puede jugar online. Literalmente. Y no se puede, no se puede. No me toques los huevos con eso, O sea, no me toques los huevos con eso porque no se puede. No me hinches las pelotas con eso. O sea, es que lanzo al chat y te los tiro a todos a ti. Que sí, hombre, que sí, que yo te quiero. Te digo, hombre. Llevo ya 3 horas al iPhone 92, yo creo que. Tres horas, muchísimas, Yo. Bueno, parece espectacular que llevas una cantidad de horas tan impresionante. No sé si llevo 3 horas. Que además no son ni al online, ¿no? Encima. O sea, el online ni lo que acabo, yo creo. Yo creo que son de. ¿De qué son? Si no juegas a nada. Del Ethereum Life. Amigos. Sí, mi objetivo es hacer muebles. Hacer muebles, poner un sofá, poner una gorra espectacular. Ay, qué buen bolido, Javier. Sí, ¿no? 2 horas. Qué bueno salió buenísimo este. 2 horas ha sido. Me da vergüenza admitirlo, pero está por encima de las 2 horas. ¿2 horas y cuánto? Nada, 1 minuto. Eso lo aguantamos yo con la miniatura. Es grave, va a ser top 10 de bolidos largos. Bueno, de mejores, top. Por encima de 2 horas no han sido más de 10, te lo aseguro. Me tuve que ir y me perdí la porra, ¿dónde la puedo ver? Me está provocando. A ver, es que ya lo hemos dicho antes. Me está provocando. ¿No? Me está provocando. Ya lo hemos dicho antes. Sí, ya lo hemos dicho antes. No, pero realmente antes hemos dicho cómo no volver a verlo. Claro, es verdad. No había que pinchar en Fórmula. Lo mismo, pero al revés. No había que pinchar en Fórmula Fons. Exacto. Claro. Exacto. Ahora tendrías que pinchar en Fórmula Fons, irte al canal y buscar en la sección de bolidos lo que surja, en la lista de reproducción. Exacto. Exacto. En cuanto termine, me lo vuelvo a poner desde el principio que me he perdido un buen cacho. Haces bien, porque te has perdido mucha información. Te has perdido información, documentación y rigurosidad. Rigurosidad, in that order. Javier, muchas gracias por invitarme a un bolido más. Bueno, encantado como siempre de tenerte aquí. Pues ya estaría, macho. Voy a ver si descanso un rato, ceno, que luego tengo que hacer más. Que tiene que narrar, porque es que es tan famoso que vamos, es que tenerlo aquí es un espectáculo, ¿eh? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? O sea, hago yo una coña. O sea, pero es que lo he dicho con el tonillo con el que te habla tu cuñado para faltarte el respeto. O sea, tú estás aquí. Claro, estás en internet, pues. Tú estás aquí haciendo coñas todo el rato, ¿no? Es que con demate. Hago yo una coña. Pero a ti, ¿qué coño te pasa? Pero bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde ha quedado la rigurosidad, la información y la documentación? Mucho TikTok. Es verdad, no mucha posición del Nano ni de Sainz. Hostias. En las predicciones. Venga, tú el de no TikTok. Hazte una posición. No, hay que hacerla rápido. Hay que hacerla. Venga, bueno, Carlos, cuarto. Venga. Y Fernando. Fernando. Antagónica, no, antológica. Antagónica es más. Antagónica, pero que no, antagónica tampoco, queda cuarto. Bueno, vale, queda cuarto, siendo último, bueno. Veremos con Mercedes, venga. Dependerá de Mercedes. ¿Y Fernando? No se atreverá, ¿no? No lo hará, ¿no? Yo creo que Fernando va a quedar primero. Esto rompe mi porra, la rehago. Fernando primero, Verstappen segundo y Leclerc tercero. Venga, fuera. Venga, le voy a poner, sexto. Creo que igual a un Mercedes a lo mejor. No. Si Carlos queda cuarto, Hamilton quinto. Bueno, no sé. Bueno. Sexto. Sexto. Sí. Es que Alpine, me parece que Alpine. Coño, va rápido. Si su problema es que. Sí. Bueno, ya sabemos cuál es su problema. No. Yo voy a poner a Fernando P5. 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 Coño, mejor que. Joder. Vale. Carlos Sainz P7. Hostia. Le va a costar remontar. Por alguna razón no le va a costar remontar y se va a quedar atrás. ¿Trenecito de DRS? No, trenecito de DRS. Joder. ¿Qué va a pasar? Además, Alonso va a ser el responsable del trenecito de DRS. Va a estar el primero en trenecito. Es la perdición, ¿eh? Alonso va a ser responsable. Por pero que no. Sí. Ah, y luego, entre Ocon y Gasly, por hacer un duelo de franceses, yo creo que queda por delante en esta carrera Ocon, porque tiene más sentido. ¡No! ¿Qué coño? Ocon abandona esta carrera. Se van a girar las tornas. Ojo, así se callan todos los tontos de la conspiración.
Todo esto es una conspiración. Me gusta tu predicción. Soy bastante fan. Solo por eso te has ganado el puesto en el siguiente de bólidos. Joder, qué bien, macho. Pues nada más lo voy a hacer en mi canal, coño. Ya que me invitas. Claro, ya que me invitas luego en mi canal. Venga, en tu canal. O sea, para que veas, todas las semanas, el día antes del bolio, le digo: vale, renovamos el contrato. Estás vivo. Poco como, como Stefan Imperato. Como le pasaba a Gianfilippo Imperato, el de Alfa Romeo. Que ya se te ha olvidado. Ya se me ha olvidado. Qué viejo es, ¿eh? Bueno, muy viejo. Amigos, vaya, se me acaba de bajar la luz del foco. O sea, hasta el foco me ha dicho vete ya. El foco ha dicho, este bólidos, amigo, es terrible. Abandone. Es terrible. ¿No? Amigo, muchísimas. Vamos a hacer una raid a alguien. Esto te caga con una raid, Javi. Venga, con la peor raid que hagamos. Venga, la peor raid de la galaxia. Qué mala va a ser la raid. Joder, tío, va a ser espectacular. A ver quién hay. Voy a buscar quién hay en Twitch. Va a ser increíble. Está. Sí, clan, tengo que verlo luego yo. Estamos nosotros. Nos hacemos una raid a nosotros mismos. Estamos haciendo muy buen programa. Está Charlie Barazal, que es periodista de COPE. ¿Hacemos una raid a Charlie Barazal, periodista de COPE de Fórmula 1? No tengo ni idea, pero venga, vale. ¿Es Charlie? ¿De Fórmula 1? ¿En serio? ¿De Fórmula 1? Sí, este chico habla de Fórmula 1. Ah, vale. Este señor. Bueno, vale, perdona, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Charlie Barazal. Con B. Charlie con Y. Sí, sí, ya lo imaginaba. No me suena, tío. Sí, pues este es de... Ah, pues sí, está aquí. ¿Pero estás jugando F1? Pone F1 2021 de categoría, pero creo que se ha equivocado. Se ha equivocado, sin ningún tipo de duda. Bueno, se lo vamos a hacer. Pero me gusta mucho, porque representa mucho nuestro nivel de streaming. Oye, se ha educado, sí, que es un señor. Sí, se ha educado, no me jodáis, ¿eh? Y periodistas, y decís que buenas tardes, venimos del bolido de Javi, venimos a ver algo bueno de Fórmula 1 por fin, ¿vale? O sea, sí, señor, decir, por favor, cualquier cosa hace mucho que no le escucho. Hace mucho que no le escucho a este hombre hablar de Fórmula 1, pero bueno. Bueno, gente. Ahí está. Sean buenos. Pórtense bien. Saben que van a algo mejor que lo que acaban de ver, eso seguro. Porque es imposible peor. Exacto. Como decía el del intermedio, ¿no? La semana que viene. Totalmente, peor aún. Porque mejor es imposible. Exacto, eso sería. Eso es. O sea, porque amigos, peor es imposible. Cuídense. Venga, hasta luego. ¿Ha hecho ya la raid? Ahora.